¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Estoy un poco despeluchado hoy, amigos, pero bueno eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Eh, hoy... Hoy, compañeros Vamos a hacer la aprobación El testeo De un nuevo juego Compañeros ¿Qué juego es? Os preguntaréis Pues mirad el título, me cago en la hostia <laughs> Bueno, es el Project Zomboid, ¿vale? Spoiler eh, bueno, lo dije el otro día. A ver si lo vamos a probar todo eso. Lo de es que. <laughs> He visto un par de comentarios por ahí y que. Me han asustado un poco del juego, eh. La verdad que me han asustado un poquito. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque se supone que es un juego un poco. Un poco traíger, un poco complicado. Es un juego que tiene muchas cosas y que se supone que. Buah, es que, bueno, luego os contaré, ¿vale? Luego os contaré porque he visto cada cosa del juego que me ha dado un poquitito de miedo, la verdad. ¿eh? Un poquitito de miedo porque porque creo que es un juego muy complicado para empezar así como así. Pero bueno, nosotros somos bueno yo al menos soy buenísimo en todos los juegos, así que ¿de qué trata el juego? Eh, vale, lo explico rápido, vale, para la gente que no lo sepa. Es un juego que trata básicamente de que estás en un apocalipsis zombie. Ok, eh, rollo eh, DayZ, es rollo Seven Days pero con muchísimo más zombies, entonces eh, en la perspectiva del juego es desde arriba, es rollo como así, eh, no sabía sé muy bien cómo deciros, pero es como desde arriba básicamente la, la perspectiva, es 3D y todo esto, ¿eh? no es 2D ni nada raro, ¿eh? es 3D, y, y bueno, todo es como muy realista, se supone que es un survival, se supone, ¿vale?, se supone que es un survival y un simulador también. Es simulador de survival. O sea, son las dos cosas. O sea, es una locura. Y, y nada, básicamente eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Hombre, buenas muy noches. bien. Muy bien, compañero Nexus IT. No soy tu, pues, no soy tu compañero Copérnico. muy bien, eres? compañero. Soy tu padre. Oh, ¡Qué bien! Ay. Bueno, antes de empezar a jugar, ¿vale? Eh, vamos a ver uno, Vamos a ver lo que ha puesto la gentecita aquí por el. Por el Discord. Que la verdad que me apetece, me apetece ver a la gentecita que ha puesto por el Discord. A ver, vamos a ver. Discord. Espérate aquí, ¿no? Las fotos de la madre de Ruperto. Aquí está. <laughs> bueno, vamos, va. Vamos a ver primero, Funners, como siempre, amigos unos cuatro Pero... no sirve para empezar vale. vale la verdad la verdad que está la verdad que me gusta bastante este dibujo eh porque es para la gente que no lo sepa lo que es eh, últimamente estamos jugando mucho a golfit vale que es un juego de, de sí. mini golf vale y, y, y el almeja bueno ya sabéis que la almeja no es bueno en ningún juego en ninguno vale Pensad un juego aleatorio en vuestra cabeza cante que malísimo eh, el snake del móvil malísimo en todos da igual el juego que sea porque la almeja tiene un problema es que eh, la psicomotriz que tiene no es correcta entonces eh, tiene, como <laughs> delay, que... tiene como delay tiene como delay no, nah, es broma, es broma, por supuesto, es broma. Pero, pero nada, lo que no es broma es que es malísimo todo el juego, la verdad. El otro día dijo, le, le pregunté el otro día. No, es que esto es serio, ella. ¿eh? Le pregunté el otro día, eh, Almeja, ¿en qué juego eres muy bueno? ¿O en, ¿En qué juego eres bueno? Me dice, yo soy muy bueno al Counter Strike. Jugamos a Counter Strike, Pam, paliza. Pero paliza, paliza. O sea, paliza seria, paliza seria. Yo, que no juego nunca contra el Strike, ¿sabes? Que tengo en el Contra el Strike, ¿cuántas horas tengo en el Contra el Strike? Tengo en el Contra el Strike, 200 horas tengo. O sea, malardo soy, ¿sabes? Y, y yo y el Jitter le ganamos, tío, impresionante. Bueno, eh, esto de aquí, ¿vale? Básicamente es eh, eso, que ha perdido NF hasta en el hasta en el y de cabrón. Eh, me gusta mucho, por lo de los mejores, la verdad. Me ha gustado, me gusta mucho. Eh, representa perfectamente la estética de la MOJ con su traje de la de prisión, <laughs> el golf fit, la, justo el último golpe, el más sencillo de todos, y lo falla en F, siempre, me encanta. Este tiene. Es? ¡Ah, mira! ¡Cómo hace! ¡Hostia! ¡Cómo hace! <laughs> es que, lo he dibujado bien porque todo el mundo le dibujo con el pelo rosa y ya hace tiempo que no tiene el pelo rosa. O sea. <laughs> la barba, la barba de, de amarilla es la que me pone. Ya es, no tengo la barba amarilla. Es que. La barba amarilla, tío. Que parece que se te haya meado en la barba, bro. Eh, madre mía. Sin miedo al éxito, amigo. Sin miedo al éxito. Se va a quedar calvo el desgraciado. No, pero en serio, escúchame. Eh, no sé, ¿por qué te tienes la barba de, de, de amarillo? O sea, no entiendo eso. O sea, de blanco te puedo decir, bueno, tiene un rollo así como... Po, no te sé, lo, te lo puedo aceptar, te lo puedo aceptar. Pero amarilla, bro. No sé, o sea, tipo... Estás aburrido, bro, te lo juro. Y quería pero, cambiar O sea, puede ser de cualquier color, pero amarilla. Que parece que te ha meado en la boca, tío, bro. O sea, es que no se ha meado una vaca. Debes admitir, debes admitir. Sí, en la foto raras, rara, pero en persona se veía diferente. Había un coqueterío ahí. Nah, yo no? no, ya te digo yo que no, es ¿eh? muy feo. Ah, bueno. Tienes malos gustos, amigo. Me gustan los colores. La barba, <laughs> no sé, bro. La, dice que tengo malos gustos, yo. O sea, ¿se tiene la barba de blanco, de, de amarillo? Y dice que tengo malos gustos yo. <laughs> o sea... O sea verdad, es un color muy normal. O sea, es que amarillo es raro, eh. Es que amarillo es raro, bro, amarillo. Ya, es raro. ya, sabes, limpiarse, ya eh. Aquí, mira aquí, ¿eh? Limpiace aquí la boquita, chupap. Dale, dale, dale. Bueno, sí, en verdad tiene pasado. Yo es raro. Quería, quería pintármelo blanco. Eh, muy bien, que Bernice. Vuestro joven sabroso está perfecto, la verdad. Muchas gracias por preguntar. Eh. Bueno, muy bien, eh. Me gusta este dibujo también, eh. Muy chulo. Vamos Oye, a ver. Almeja, ¿Qué? ¿No quieres quedar en F más, Almeja? No, no quiero quedar en F más. Vale, pon NF, son las abreviaturas de exclamación notify Pero imagínate <laughs> Para que no te pases <laughs> mal, amigo. Okay, Pero chico. imagínate, barba roja. Eh, barba Roja aún tendría su rollete, ¿eh? Barba Roja, pero como es que. Un claro, no, dale, más idea que se va es a tiñer que, rojo ahora. No, escúchame, escúchame. Me da igual el color que se tiña, la verdad, sinceramente. Como si se tiñe la barba de, de fucsia, me la pela, la verdad. Pero, pero el tema no es ese, el tema no es ese. No estamos hablando de eso. O sea, Barba Roja aún tiene. Aún tiene su qué, Barba Roja, pero. Pero, pero es que amarilla, tío. Amarilla. Es que es como que, que has comido sopa y que se te ha quedado así la barba, ¿sabes, tío? No sé. Tú, ¿tú estás <laughs> consciente de que si me hubiese pintado de blanco, estarías exact haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo ahora, pero buscando razones para criticar el color blanco. No, en verdad no. Te diría, te diría, Laxus, eres tonto y ya está. Y seguiríamos a la nuestra. <risa> <risa> Dale. Uy, wow. una pregunta. Laxus. ¿Alguna vez, voy está... a responder. Alguna vez estás tenido los pelos de sobaco? <laughs> Creo que sí. Ahí. Ah, que tú no lo sabes seguro. Y lo de las manos también. Lo de las manos, sí, lo de las manos. De wow. No, bro, bro, bro. Yo de pequeño, sí, sí. tío. Buah, wow, yo de pequeño lo pasé mal con eso, ¿eh? Te lo digo. Porque yo de pequeño. Claro, yo, yo me empecé a desarrollar antes que los que los niños de mi clase, ¿sabes? Yo era. Yo, yo cuando tenía 15 años. O 16, o por ahí. Tenía la estatura que tengo ahora, ¿sabes? y era un gigante en mi clase. La gente decía, hostia, hostia era un... vikingo, ¿sabes? Era yo. <laughs> y, y, claro, me, me empezó a salir el bigotillo, la barbita mucho antes que los compañeros de mi clase, los pelos en los brazos. Eh, claro, yo, yo yo estaba como muy formado para la edad que tenía, ¿sabes? Estaba, yo era ya prácticamente adulto. Ya con, con 15 años, prácticamente, ¿sabes? Y, y claro, en el cole... Eh, a, a, a ver, no, 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 a, había, a, algún niño había que se metía con los pelos de mi brazo o de, o de que tenía bigotito ya, ¿sabes? Y todo eso. Y claro, me rayaba mazo, claro, me, me peleaba en el cole por esas mierdas. Y, y, y eso luego se lo contaba a mi madre, oh, mamá que se han reído de mí porque, porque tengo bigote ya, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y claro, pillaba a mi madre y me decía, no te preocupes, Sergio, esto te lo arreglamos rápido, no sé qué. ¿Sabes qué, sabes qué hizo? Sí. Me sí. tiñó el pelo. Me tiñó. Piel. Me tiñó el, el bigote de rubio. No ¿Cómo? El bigote de rubio. No. Bro, pero una crack, eh, mi madre, te lo juro. Una crack porque no se me veía nada, tío. Era impresionante, eh, tío. Claro, o sea, me imagino que tenía el típico bigotillo este que se veía oscurito hacia los lados. Y si te lo pintó de amarillo, ya no se veía eso. <laughs> La polla, ¿sabes? Era eso, tío. <risa> 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 Como que tengo yo. Un bigote camuflado, era eso, <laughs> Hostia, tío, es que tener, tener madre peluquera es God, amigo. Sí, me, claro, mi madre es peluquera, no lo había dicho. Bueno, yo creo que lo he dicho a de ya, pero claro, mi madre es peluquera. Eh, un saludo, Braulio, gracias por esas mil estrellas, amigo. Muchísimas gracias por la tremenda donación, amigo. Un besado muy fuerte, compañero. ¿Por qué no te lo afeitabas? A ver, porque… Es que, es que no… No sé, no tenía edad, ¿no? Con 14 años, tío, no sé, o así. Está loco. Si lo hubiese afeitado, y se lo hubiese puesto cada vez peor. Claro, bueno, sí. Yo se hubiese... claro. A, principio, a principio sí que es verdad que se te pone como más grueso todo. Bueno, no sé muy bien cómo sí. va, pero… Pero, pero no, yo creo… Yo, mi madre me dijo que no. Que no era buena idea. Me dijo, yo, bueno, tranquila mamá, yo confío en ti, lo que tú me digas, mamá. O sea, entonces Pero, eh, sí, no, mi madre, mil de IQ, eh, te lo juro, mil de IQ, mi madre. Y no sé, pues, te lo juro que, yo no lo entiendo, como no, no se veía, pero es que te lo juro, no se veía nada. Te lo nada, era impresionante. Y también me lo hizo los pelos de los brazos también. Y fue como, hostia, eh. Y los de... Y parecía un niño normal, niño. solo que un poco más grande de lo normal. <laughs> bigote táctico! Dicen por aquí, Bigote táctico, dicen por aquí. <laughs> sí, se ocultaban así los pelos. Sí, bro. Sí sí sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo era un niño muy morenito, ¿eh? yo, de pequeño. Bueno, lo sigo siendo. Lo sigo siendo. Yo, yo te lo juro, me toca cinco minutos el sol y soy eh, ahora mismo Dembele. Te lo digo en serio, eh, tío. O sea, soy Dembele, de te lo juro. Soy super. O sea, me toca el sol, te lo juro, y me pongo moreno súper rápido, tío. Cuando te pega el sol se te ven los pelos esos rubios. Sí, Todavía pero como era, era invierno en esa época y tal, pero bueno, luego ya le dio el bigote a todos los niños y ya, eh, y ya está. Ya, ya normal. De ¿Has visto qué curioso que tu madre y la mía comparten profesión y la del Kenfri y el Copérnico también? una pregunta, Laxus. Oye, <laughs> eh, eh, Laxus, tú. tú... Eh, a ver, es una pregunta seria, no me estoy riendo de ti ni nada, ¿eh? Pero digo. Eh... Tú cuando. No, no, te lo juro, te lo juro que es una pregunta seria. O sea, tú, de, tu padre era como que estaba um, ausente, ¿no? Tú tenías padre ausente, ¿no? Entre comillas. Sí. Vale, yo también, sí, yo. yo también, yo también. O sea, tú aprendiste a afeitarte solo. Yo tengo 16 sí. años y me pasa Bueno, usted, ¿no? a ver. Yo, yo, te lo juro que yo aprendí a afeitarme solo, te lo juro, a mí nadie me enseñó. ¿eh? Yo lo vi yo en no la, como yo, no, yo no, nunca he tenido padre, eh, siempre lo veía en las películas como lo hacían y luego lo imitaba yo. O sea, te lo juro, lo aprendí así. Tal cual, ¿eh? te lo digo en serio. Y háblame ¿eh? de la corbata. No, amigo, ese nunca lo pasé, eso. Eso nunca lo pasé porque nunca tuve ni idea. Ahora voy a, tar, voy a, tar, voy a la corbata. Amigo, yo me, me agarraba un cordón así. O sea, imagínate qué tan malo era que yo cuando iba al colegio, cuando iba al colegio, había aquí en corbata, allí, cuando, cuando fui un año en el colegio allí, hace un par de años. Pero sí. me hacía la corbata un compañero y yo cuando llegaba a casa, él me decía, solamente tienes que jalar aquí. Y al día siguiente te la vuelves a meter a sí mismo y la vuelves a… La... Ah, con la navaja, ¿Cómo? dicen aquí con la… ¿Cómo voy a hacer con una navaja? No, con la navaja, no, cabrones, con, con una cuchilla, cuchilla de estas de… ¿Cómo? con una maquinilla, una pretobarba de estas. Sí, una de estas cuchillas sí claro. estas desechables, ¿sabes? Aprendí. que no sabía mucho porque, claro, yo, 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 yo en las películas veía que lo hacían a contrapelo. Claro, hice así… Y te cortaste. No, no no, no, me, no, no me corté, no me corté, pero vamos, el dolor que sufrí dije, bueno, creo que así yo no va. Creo, yo que, yo que, creo un... que es al revés. Yo le puse mirilla la cuchilla. Tú le pusiste mirilla, no la cuchilla Yo, <laughs> yo la primera vez que, que lo hice fue con, como yo veía una propaganda de, de una marca de Gillette ahí, que hacían y que, que hacían la propaganda que le daban contrapelo y que tenía tres cuchillas, yo me puse crema de afeitar en toda la cara, bro, hasta en la ceja. <laughs> ah, hasta ah, aquí de cremado de afritoso. <laughs> hasta en la ceja. Y tenía tres pelitos. Tres tre tre pelitos tenía yo y yo me puse hasta, hasta la coronilla. De... No, yo también, yo también. No, yo también lo hacía. Me ponía crema, rollo así. Porque claro, yo, yo vi las películas y digo, hostia, mira, mira cuántas se ponen. Y yo creo que tiene que ser así. Claro, yo no sabía. Y en esa época internet no estaba tan extendido como ahora. Claro, era un niño. era un niño se pone en internet y, vamos, pues sabe todo. Sabe todo. Claro. Da igual. Tutorial de cómo. Te viene, tío, te viene un tío con una así y te dice, tutorial de cómo. Afeitarse. Pues mira, tienes que coger así porque ya está. Y te lo aprendes rápido, ¿sabes? Pero claro, en esa época no había esos tutoriales en esa época, ¿sabes? De cuando yo era niño. Y claro, tenía que aprender yo de las películas. ¿sabes? y Las películas se ponían una de crema así. Así, ah, sí. digo, pues habrá que hacer eso, habrá que hacer eso, ¿sabes? Dios, ya está, era terrible. A ver, yo tengo 16 años y me pasa igual que usted, eh, solo que yo me afeito. Pues mira, bro, pues es que, a ver, lo que pasa es que yo iba a un colegio de pequeño, que esto lo he contado varias veces ya. Yo iba a un colegio de monjas, de pequeño, y el colegio de monjas este era un colegio como muy, 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 muy pijo, o sea, pero muy pijo. Y iban los, los hijos de los jugadores de fútbol y todo ahí, ¿sabes? Que luego al final me fui del colegio ese, sí, pero bueno. Y, iban, y, y por eso, eh, como todos eran tan pijitos así, eh, son los peores, en verdad, eh, te lo digo en serio. Eh. Los que son así, niños de papá y esto, buah, amigos son, son los peores, de verdad. Claro, yo era un niño. Un niño de, de, del barrio, ¿sabes? En un colegio, súper pijo, y claro, y era como muy raro. Pero bueno, hice muchos amigos y todo es bien, muy bien, eh, todo muy bien. Eh. No es que me hiciesen nada raro, sino que Sino que siempre que alguno tenía algún defecto lo que sea, pues ya, eh, tiene helicóptero, sé qué, y ya está. Uno estaba gordito, ah, gordito, y ya está, o sea, es lo típico, o sea. Pero bueno, ya está, básicamente eso. Pero no, 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 no me hicieron bullying ni nada, eh. o sea, la verdad que, que me lo pasé muy bien en ese colegio. Ay. Yo me corté medio dedo dicen por aquí, pero bueno chavales, a ver qué cojones ver. habéis usado para afeitaros, un cuchillo de caza o qué, o sea, una motosierra o qué, tío. Pero, Vosotros cuando os afeitabais no salían mazo granos cuando por aquí abajo. Por la sí, varilla? sí, también, o también, sea, también. Salía wow. mucho. A mí me... Yo tenía esto una vez, tío, que me afeité mal, full granos, tío, te lo juro, eh. o sea, guau. Wow. no sé, tío, yo no es sé brutal. qué coño, no, no sé cómo tengo esta cara tan preciosa, tío, después de lo que me he hecho la cara. Tú sabes, que yo era, tú sabes que yo era todo lo contrario a ti, Nexo. Es ¿Qué? Yo era todo lo contrario a ti. ¿El qué? ¿Por qué? Tú lo vas a entender más que nadie. Bueno, todo lo que estás aquí lo vas a entender. Cuando yo estaba, en, por ejemplo, en, en, quinto, en segundo de bachiller, no tenía ni un pelo en la cara, amigo. Todos, todos mis amigos embarbados, súper no sé qué, y yo ni un pelo en la cara. Pues yo sí, yo sí, yo sí. Yo jugaba en el equipo de básquet y todo, tío. Y era pivot, tío? yo era pivot en el equipo de básquet. ¿Sí? eso también, qué loco. Y todos, todos, los, todos los niños de, de, del equipo me llegaban por aquí por el hombro, les sacaba una cabeza. Y no, era gigante de la clase. Lleva así, chavales. Bueno, va, venga, vamos a seguir con esta movida. Eh, yo, durante el efecto Mandela y las teorías, ¿el color del laxus será un efecto Mandela? <laughs> Parate de poner mi foto así todo doblado. Por favor, ah, gracias. Mierda, mira, mira, <laughs> mírate, mírate ese ojo, pero ¿por qué te pusieron el ojo así? Alta rata. Es que yo, yo sé poner el ojo así. Igual era, igual era algún día que lo puse a posta o algo, no sé. No, no tengo ni idea, la verdad. Lee los comentarios mientras juega. Sí, lee los comentarios mientras juego con el otro. Eh, yo he visto a Ken Flow en, en almacén, así que puedo haber sido el formas, Copper. Nexus. Yo estaba con Churches y Kempflow en la sala Los Vetinitos. Yo soy el científico, Almeja. Momento, estamos jugando a la Mongas. Normal, aquí no hay cambiaformas. <laughs> es verdad. Era él, ¿no? Cuando dijo eso. Sí, sí. sí. Es que, sí, de verdad. Sí. Cuando dijo eso, dije, vale, es el Laxus. O sea, aquí... ¿Qué teatro, te lo juro? ¿Qué teatro? ¿Qué teatro, amigo? Almeja, ah, sí, sí. Sabe, Almeja sabe de música. Hostia. Joder. Eh, esa foto no ha subido, eh. <laughs> ¡Qué cajo! Ah, en... Vamos, Te has colgado. Qué? Espérate que la almeja lo está. Bueno, bueno, bueno. El efecto Mandela es tan grande que incluso la letra de, de la canción se equivocó. Cause we are the champions of the world. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver que es, es que no tiene por qué ser la letra realmente. O sea, esto puede ser una letra que ha escrito eh, tu abuela, por ejemplo. <laughs> nah, ya que tiene sé, tiene sí. lógica. Yo que sé, qué yo que sé, yo qué sé, bro. Fui a… Es broma, eh. Fui a comprar pollo y había un calendario de Ruperto. ¿Qué <laughs> joder, joder, Joder. Te lo juro, de verdad. Eh, <laughs> ya basta, basta ya… De poner a Ruperto como si fuese a Jesucristo. Gracias. Los bendigo, hermanos. qué vas a decir? Eh, of the World, como ya dijo mi querido Laxus en la canción oficial, no lo dice, pero en los conciertos sí lo dice. Ay, ¿Pero qué pasa con el efecto Mandela? ¿Se ha dejado rotos el efecto Mandela? Se ha dejado rotos. Laxus te quiero. Laxus antes y después del gym. En tan solo dos meses, Laxus ha perdido la gafa a ver, a ver, el eh, el a ver el espérate, espérate. Eso es, es un meme, meme que no es suyo, en verdad. Lo ha adaptado. Porque yo este meme ya lo había visto. Pero bueno, se lo voy a dar, se lo voy a dar. A ver. Eh, yo me he comido una así de grande. Y esta tía, mira, esta tía ahí. ¡Ey! ¡Ey! ¿Instagram? Así. <risa> 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 Videos memes. Eh, es broma papi chulo, yo sí le creo. Si quieres se la. ¿Eh? <risa> 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 Intento explicar el efecto Mandela. Solo olvidamos las cosas como eran originalmente. Bien dicho amigos, bien dicho. La verdad que es que es así. <laughs> la tenía cogido a mí. <laughs> Pero hay que cogerse, a... hay que coger al niño, bro. <laughs> Joder, Me estáis vendiendo no. a mí, idiotas Maldito Kenflow, tío, te lo juro, eh? Es que, ¿cómo es? Eh? Eso lo digo queriendo, lo sabes, ¿no? Cuando estás en una conversación con tus amigos, e interactúas con tu chat y tu chat responde con un vídeo. Era... rojo. Rojo, 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 rojo. Y usted qué color dicen que es? Azul. Rojo. ¿Qué es rojo? Si mi logo es azul, Kuni. Esto lo vimos ayer, ¿eh? ¿Eh? No, bro, el de Nexus War. No. El de Nexus War es rojo. A ver, a ver. A ver. Aquí hay mucha gente poniendo muchos colores, ¿vale? Vamos a ver. Se dice que mucha gente identificaba a Nexus por el color azul que era muy característico en su canal, pero aquí la pregunta es: ¿tú de qué color lo recuerdas? Rojo, pues date vuelta que te cojo. ¡No, no, no! ¡No, no! qué ha subido? No es de lo de ayer. O sea, este chaval, sí. ¿qué le pasa? Pero no es lo no sumen de ayer, cabrones. Este Spider-Man. Claro, es que... Y otros resumen tienen... de ayer. Sí. Como es un Spiderman gordo... Es evidente, a ver, no estoy diciendo nada que no... Deje. Es un Spiderman gordo. Espérate, que ya sé por dónde puede ir esto. Espérate. Entonces, eh, claro, la telaraña del Spiderman man no <laughs> puede salir por aquí porque sería muy finita Necesita un orificio más grande para que pueda salir la telaraña. Joder. ¿Y por dónde las arañas sacan su telaraña? ¡Y por el ja! <laughs> Por... ¡Por el arte! <laughs> vale, esto está. No me lo esperaba. Ha estado bien. Eh... Compramos un disfraz de Spider-Man y me lo pongo. ¿En serio? Sí. Pero uno viene ajustadito. ¿eh? ¿Sí? sí, el que sea stretch O sea, que estire. Hola, jefecito. Es mi primera vez que subo y edito un vídeo. Eh, me tardé como una hora y media en hacerlo. Espero que le guste. Ya empezamos con decir el tiempo que ha costado. Ya empezamos. Hola, jefecito. Muy buena la tenga y mejor la conservé. Hoy le presento Top 5 Enfados de la Almeja. Ojo, Número. Top 5. Mira, aquí con todo, con toda la plantilla, ¿sabes? El cabrón para poner los números. Uno. Sí. Yo, yo que tú me quedaría callado realmente, ¿eh? No, no, si sí me va a quedar callado porque si no voy a reventar. No pasa nada, Almeja, tío. ¿Qué? Ah, eso es el día que perdiste en el CSGO, ¿no? Bueno, todos los días que perdiste en el CSGO, en verdad. ¡Ay, Dios! Dale adelante. ¡Te doy! ¡Que te calles ya, cabezón! ¡Calla! ¡Buah, chaval! A ver, a ver. 5: Enzados de la Almeja, número 1. Almeja, yo, yo que tú me quedaría callado, realmente, ¿eh? No, no, si sí me voy a quedar callado, porque si no voy a reventar. No pasa nada, Almeja, tío. ¡Que eres? te calles ya, cabezón! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate la boca, tío! ¡Cállate la boca, tío! Que tú con Tamiro Pau no, pa no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer, tío. Número dos. Eh, la almejita, pero ¡Otro, el morrito! <laughs> es que mira mira que no juego nunca a CSGO, pero solo juego para tiltear a la Almeja, te lo juro, que solo juego por eso, de verdad. De verdad, es to vale totalmente la pena jugar solo para titear a la Almeja. de verdad. Aquí el morrito, sara, Tú cállate la boca, cachimero, eh. Si eres malo un juego no pasa nada, bro. Número 3. Almeja, si la partida que ganaste fue por la estrategias de ti que show. Si vos ibas si para... como loco Roberto, pero, pero, <laughs> pero si era la ronda sin ti, vas al Almeja, te a salir king? por la espalda. que no, que no, que no, que no. por el, lo mataron por pero, la espalda. Pero, Ruperto, si íbamos la ronda sin ¿sí ti, una kill.

bueno, aquí todo el mundo quiere pillar, pero el único que pilla es tú. Deja para los demás, hija. Número 5. Por el culo te la inco. Ah, Ahora, la Meja, quítate esa skin de mierda, por favor. Ahora, ah. miedo. Uh, wow. Este momento es muy bueno. Ah, ahora, ahora. Es que le he puesto... ¿A quién has dicho eso, Chuches? A ti, al mes. que da pena o qué? ¿Qué da pena? ¿Estás diciendo que da pena a Morty? Eh, yo no te veo como Morty, te veo como... No le veo como Morty. Como un bobo con camiseta amarilla. Como un bobo con camiseta amarilla. Ah, eso es Morty. Eso es Morty. No te veo el pelo, no te veo el pelo de Morty. No te veo el pelo. Pero es que es así. Ah, va, ya está, ya, ya. Eh, borrar, vale. Borrar. <laughs> O sea, empieza a decir de que la skin de Churches no es la skin de Morty. O sea, dice, yo no te veo el pelo de Morty. ¿Y qué pelo lleva Morty, cabrón? ¿Qué pelo lleva? Te había confundido con el rey, tío. Joder. Me quería que era Espero que le haya gustado. Joder, macho, la madre que lo parió, tío, eh. Maldito almeja, tío, de verdad. Bueno, vamos a ver, menos élite, los mejores memenos del Discord. Volvemos con los vídeos normales. Jef Hostia, no, la, hijo de perra, lo huele de Jet, tío. En pesito reconozco su teoría de las dimensiones, incluso ya he visto algunas de usted como Mexxxuf narrador. ¡Ankara Messi! Sí. ¡Ankara Messi! Sí, ¡Ankara Messi! Sí. ¡Ankara Messi! Sí. ¡Ankara Messi! Sí, ¡Ankara Messi! Sí, ¡Ankara Messi! Sí. ¡Ankara Messi! Sí, ¡Ankara Messi! Sí. ¡Ankara Messi! Sí, ¡Ankara Messi! Sí. Messi! ¡Ankara Messi! Messi! ¡Ankara Messi! Messi! ¡Ankara Messi! Messi! ¡Ankara También existen excesos en las drogas. Joder, tú la madre Joder. que me parió, pero ¿what? No, la verga. No, no se parecen nada a mí. Mírate. Podría ser una mala persona y aprovechar y decirte, ¡as! Ah, pero este chaval no tiene nada que ver contigo. Es que no, sea, no sea, se parecen no. nada a mí, tío. No, no, tío. O sea, tú eres más guapo que, o sea, mucho. Tú, Ángel. Ah, qué bonito. ¿Ve? Yo digo la verdad, amigo. Cuando tengo que decirle, la digo. Imbécil. Te quiero. <laughs> En las drogas, 144P, 4K. Mi maestro el Pichamae tiene subversión mejorada. El dios Roberto muerto, tiene subversión mortal, subversión policía y subversión mujer. La Xxus sub tiene subversión Spider Pink. <laughs> La hostia, tú. ¿Cómo así? El Churches, no sé, el Churches de por sí <laughs> es una anomalía con esa cabeza. Ahí lo de We Are Arte Champions, todos interpretamos que dice a The World al final, porque si lo dice pero más antes y todos lo asociamos al final, ¿me entiende? Aquí le dejo la prueba. <laughs> no, no, no me ponga, no me pongan, no me pongan. No ponga. Que con eso termina la canción. Y nada más, familia, un besazo y hasta pronto. ¿Por porque hacen los vídeos como si fuese el treeline, tío. ¿Verdad? La... El final es igual, ¿verdad? La despedida la hace igual que el treeline. Sí, sí. Nexus versus la Mataperros. Hostia, la Mataperros, tú. La Cuni. Jefecito sin mujer, macho preso. ¿Qué? Buen pase, buen pase. ¡Parta perra! perra! <risa> 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 ¡Oh! Buen pase, buen pase. ¡Parta perra! ¡A la perra! ¡Qué <laughs> sí, eh, recopilación flipante, sí. pero bueno, que estoy... Ah, casi me mero. Casi me mero Master, no, no. ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Ay, no me está dando cringe en por favor. Recopilación amigo. flipante. Uy, el Laxo bailando. Messi! Encara Messi! Encara Messi! Encara Messi! Ankara Messi! Messi! Ankara Messi! Ankara Ankara Messi! 매cia, Messi! Messi! Arri Messi! Ankara Messi! Ankara Messi! Messi! Hay que, a, hay que coger al niño, bro. Tíralo, 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 tíralo la verga. ¡Tírate con él! ¿Qué ¡Tírate con ¡Nexus, quítate, Nexus! ¡Nexus, quítate, Nexus! ¿Qué medio? ¿Que el Nexus, eso es Nexus? Nexus! El eso se cree aquí, yo qué sé, Peterman en la escena del metro? <laughs> mira, no, no sale, no sale, bro, mira, no sale, no sale. ¡Lo tengo atrapado, chicos, lo tengo atrapado! Vanes, esta te lo juro que, que desinstalo el juego ahora mismo. ¡No, me ahogo, me ahogo! Vamos. Hala <laughs> no, que. Segedege. 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 Pues ha llegado, creo. ¡No! ¡Jordana! Lo llevaba yo para que le pillase el, el tentáculo del pulpo y lo pilla a él, o sea, me pilla a mí. Mira. O sea, ¿por qué me pilla ¡Noo! a mí? ¡Jordana! ¡No! ¡No! No. No, no. Que se come. ¡Hostia! ¡Parece que se come el barco, loco, no, que se come el barco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se loco! ¿Qué juegas? A ver, este. Creo que hoy no va a. No va. No va a haber. No va a haber. Qué tan arqueano eres. Pero si les dejo un videito, pues hasta el último corte del patrón. No lo pude editar de audio. Por eso está algo atrasado. A ver. Escúchame. ¿Qué? Cuidado, cuidado que, no, o sea, porque es parte de un programa esto, o sea que cuidado que no tenga copyright. Hostia, verdad. no jodas. Sí, por eso. Un programa de qué cadena? Mm, no sé. Es que los de los programas es muy 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 seguro que salga copyright ¿eh? de programas. Sí. De programas o sea, es, es muy probable que sí que salga copyright, ¿eh? de programas. Si no adelantarlo un poco porque Pero de qué programa eso... es? ¿De qué programa es? No ni, qué programa es la verdad. ¿Te que te llamen loco? ¿Te esta que te llamen loco? Me gustan porque... Uf, es que, es que no quiero jugármela, bro. Es que de programas es... No, no, es... no me la jugaría. Nah, es, que es, es, casi, es casi seguro de programas que salte el copy. Es casi seguro. De verdad, de verdad lo digo. ¿eh? O sea, es que los de los programas son unos... Son... <laughs> unos nah. personas un poco... Toca huevos, de verdad, ¿eh? O sea, le meten una copyright a esto que es brutal, amigos. No es broma. La, ¿eh? la, la imagen, el sonido, eh, todo. Lo no, no, todo, una todo. Vez. Sí, lo sí, todo. Vez, con el Solo con el sonido ya, ¡pam! Te cancelan. O sea, de verdad, de verdad. O sea, lo vería Octavio, pero te lo juro que no, no lo hago por eso. No lo hago porque no me gustan tus vídeos, que de hecho me encantan. Por eso tienes el rango que tienes. Pero. Pero es que no me la puedo jugar mucho, ¿eh? La verdad. No me la puedo jugar mucho, ¿eh? A claro, mejor no arriesgarse. Noticias arqueanas, venga, ¡let's go! Maribus, no, la pírales pírales. Hola mi gente hermosa, espero que estén bien y que hayan tenido un bonito día. Bueno, sin nada más que decir vamos con las noticias. Me encanta no, 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 no. Desde el día de hoy, sí, sí, como sí. primer punto del día, parece ser que ayer nuestro jefecito probó uno de los de la almeja y luego me llama loco a mí por hacer una historia de un hacker. Pero bueno, dentro vídeo. Porque el calendario maya acababa. Oh, calla, calla. Ayer fue de eh, ayer sí, sí. en el 2012 vale pero lo malinterpretaron porque a May eh, gente que todavía conoce la cultura Maya y todo esto decían decían que, que para la música y todo ¿eh? esto lo he visto ahí en vídeos he visto entrevistas a Mayas es todo esto movidas y decían que no es que vaticinase el fin del mundo sino que vaticinaba una nueva una era. nueva era quiere decir que todo lo que ha pasado antes del 2012 es como una especie de. como otra era, ¿sabes? Y en nuestra realidad, en esta realidad de ahora, Kit Kat no lleva guión. Pero en mi. ¡Cocoyote! ¡Cocoyote! No, ¡Toca, La realidad que yo vivía anteriormente... <laughs> no, pero te lo juro, esa tarde estuve full-rayado, te lo juro, tío. Full-rayado. <laughs> en mi universo paralelo sí tenía guión. ¿Vale? Así que no es que yo esté loco, sino que hemos cambiado de universo paralelo. Amigo. <laughs> Bueno, claro. jefecito, creo que tiene razón, algo parecido me pasó a mí, cuando era más joven yo me vi un vídeo de cuál es tu superpoder oculto y me tocó superfuerza, pero yo nunca descubrí ese superpoder, por lo cual yo creo que mi superpoder se quedó antes del 2012, en la antigua era. Pero bueno, vamos con el segundo punto del día. Como segundo punto del día, parece ser que ayer la Suf dio unas fuertes declaraciones, pero prefiero que las escuchen ustedes mismos. A ver, a ver, ¿qué dijo? O sea, ¿qué, ¿Qué simboliza eso? ¿Una, ¿Una escoba con una toalla en la punta, bro? Estaba en cuarentena, de eso. Y, oh, te la ¿Tú qué crees? No, la Go, no. Go. Como tercer punto del día, parece ser que ayer se cuestionó que nuestro jefecito sea el autor de la frase Una ensalada de tus besos. Hostia, qué rabia me dio eso, tío. O sea, mira, está Zeus no ahora aquí. No, no está Zeus. No, se, no. ¡Se ha ido! Sí. Es que lo parió, tío. Pero como se ve en el video, Nexxus le dice a Zeus que este ha aprendido del mejor, dando a entender que Nexxus fue el que relató la famosa frase, cosa que seguramente pasó minutos o horas atrás, pero sinceramente me da mucha pereza buscar. Bueno mi gente hermosa, eso ha sido todo por hoy, espero que se la pasen bien en el directo, un beso y hasta mañana. Si sí, ella, ella está encasada, el, el divorcio, divorcio. ese mío, <laughs> <Bah>, es <que, risa> bro. ¿cuándo un conciertito, Laxus. <laughs> Por favor, Laxus. Lassu. Un sí, conciertito, bueno. ¿no? Dentro de poco, bro. ¿Aquí en el canal o qué? ¿Qué dice, qué dice? No, Tienen no, que no. preparar tus canciones, Laxus o no. No me tires el directo, ¿eh, bro? Porfa. <laughs> Es verdad. La a, que ver, a ver, a ver, a ver Vamos a escucharla bien Ya del patrón El dueño de los negocios No no prendo, no quiero rata, no quiero socio Si, si ella es casada ter Termina en, en divorcio, divorcio Que la chica me quiera teniendo novio Ese es mi, mi novio? ocio <laughs> Ey, De bueno, no, bueno, verdad te digo tío, Que yo creo que en ningún canal tío, <laughs> esta, es, Ni hace estas tonterías este de <laughs> Ningún canal tío, hace estas tonterías, tío, de, de, de sacar trapos sucios de sus amigos para enseñarlos aquí que todo el mundo se ría de. <laughs> Cabrón. Hombre, aquí. Ah, verdad. En verdad, si, en verdad si, le, si, le, si, si le molestase, no lo haría, pero yo sé que se la pela a él. Aquí, aquí hay poco sílice entre nosotros, hay que decir la verdad. son muy, muy poco cristal aquí. Ya, aquí hay poco cristal, en verdad. O sea, bueno. con el humor que tenemos, aquí llega un cristal y se parte en el primer segundo. Se parte. <laughs> Última historia de la trilogía de terror. Ya volvemos a hacer cosas normales. Míralo entero. Sube el volumen y hay partes muy bajitas. Sí, para que me sí. pegues un susto, ¿no, cabrón? ¿A, a, a qué sale Jesucristo, Ruperto? Bueno, Ojalá. estamos en la Dark Web, amigos. Vamos a ver qué sale. Os avisé. Estamos en la web. Número 3. ¿Pero por qué le coge, la, le coge hasta la voz al Drossel, cabrón, tío? Sí. Las abuelas son personas que suelen ser amables y cariñosas con sus nietos, pero no siempre es así y esta historia se lo demostrará. Sergio Moles era un niño normal Joder. con pelo Z. Un día su mamá le dijo que se iba a ir con su hermana de viaje y que se iba a quedar donde su abuela. Sergio empezó a llorar como de costumbre, no le gustaba estar con su abuela Mayichi. Al dejarlo en casa de la abuela, ella lo recibió. Sergio vio que ella tenía la mirada perdida, pero no le tomó atención. Los días pasaban y la abuela Majichi cada vez se comportaba más raro. Una noche, Sergio escuchó ruidos que venían de la cocina y vio a Mayichi caminando y golpeando todo furiosa. Ella se dio. Cuenta de que Sergio la estaba observando, entonces agarró un cuchillo y subió a la habitación de Sergio. Sergio, por otro lado, subió corriendo y se tapó con las sábanas esperando que todo fuera un sueño. Abuelichi se quedó mirándolo toda la noche con el cuchillo en mano. Al despertar, Sergio pensó que fue un sueño y bajó nervioso a desayunar. Mayichi estaba ahí. Sergio preguntó qué hay para comer, y ella dijo: Vos sos el desayuno. Sergio se quedó pálido y no se podía mover, entonces Mayichi lo agarró. Días después llegó la familia. De Sergio a la casa y les contaron que en esa casa hace décadas que no vivía nadie. Y nada más familia, un besazo <laughs> hoy hasta pronto. Es que, es Hola, que, lo, es que lo sabía, lo sabía. Te, lo he dicho, ¿eh? te lo he dicho, te lo he dicho. ¿eh? Mira, que, mira que te lo juro que no lo he visto, te lo juro, ¿eh? nunca los veo los vídeos antes de empezar para reaccionar con vosotros. El único que los ve, de hecho, es Ruperto, el único que los ve de aquí del Discord. Para que no pongan aquí pichas ni nada. Pero mira que lo sabía, ¿eh? mira que lo sabía. en cuanto ha dicho: eh, suba el volumen. Ya he dicho, este tiene un screamer. Es que lo sabía, eh. 100%, eh, tío. Mirad, eh. Agilidad mental, amigos. A mí no me la coláis. Es que, es que no hubiese dicho nada y hubiese colado. No hubiese dicho nada. Es que no hubiese puesto lo de suba volumen y hubiese colado perfectamente. Te lo Ahora, juro, eh, bro. Tengo que decir algo que me estaba dando mucho top. ¿Qué? ¿Quién cojones es Sergio? Es Nexu, amigo. ¡Nexu! No, deja sale? que me llame como la de... Da igual que me llame Sergio de Nexus. Que no me... No, ni, ni sentí que era tú. ¿Qué es esto, tío? Lee. Lee. Abajo, abajo, abajo. Eh, ese no es el timón Nexus. Hostia. Ah. Bueno, fotos de la almeja, fotos del... Hostia. Fotos del churches eh, con... No. Con sus movidas. Joder, Beto, tío. Comer un Kit Kat así. Es de, de terrorista, ¿eh? ¿Quién se come los Kit Kats así, tío? De verdad. ¿Quién, quién, es, tan, no, no, ¿quién es tan terrorista? Tendría que estar en la cárcel el que se coma el Kit Kat así, bro. Tendría que estar en la cárcel. Evil Ruperto. <laughs> Oh, ya tenemos la Virgen y el evil? Este es, este es el rival el, 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 el Ruperto, el Evil Ruperto, este es. <laughs> ¿Por qué? Hombre, bro, es que te has convertido en Evil Ruperto. Antes eras, ay, ¿cómo están, amigos? ¿Qué tal? Yo les ayudo en miércoles. lo que quieran, amigos. Y ahora eres, estás desatado, Roberto ahora, ¿eh? Sí, sí, estás descontrolado. <laughs> ay, miércoles. Ay, seguido? miércoles. Recorcholis. Está como, está como luchando entre el Evil Ruperto y el otro. Bueno, amigos, hoy vamos a probar el Project. Zomboid es un juego ultra, hiper, mega difícil y la verdad tengo un poquito de miedo, la verdad, porque no tengo ni idea de jugar, va a ser literal la primera, jurado, ¿eh? la primera vez que abra el juego y vamos a ver qué pichas, qué pichas Ay, qué rico. hay qué? dentro de este juego, porque de verdad os digo no sé ah, que no. es, la, es la primera vez que lo juego, tío, la primera, ¿eh? ¿Y por qué sale un mapache? En la... O sea, un, un zorro… No, ¿qué es esto? Un panda rojo. En la de esta, tío, en la portada. panda rojo? ¿Es un mapache, no? No, es un panda rojo. Ah, a eso, tío, ¿qué es? Es un panda rojo. No sé. Sí. sí, es un panda rojo. Pero es la cola. <laughs> es un zorro eso, ¿eh? Es un panda rojo. Es un zorro. ¿Cómo va a ser un panda si un panda es un oso y tiene cola? Y es, es un zorrillo, un mapache. ¿Cómo hace? Es un panda, Nexo. Es un panda rojo. Está vacilando, rojo. ¿Eh? Está vacilando es, es un mapache naranja. ¿Ves? ¡Es no, un panda no, rojo, imbécil! ¡Es un mapache! ¿Desde cuándo un panda es así? ¿Mira, ¿Desde, desde cuándo los pandas, pandas tienen cola? Hay pandas que son chiquititos. Te, te, lo, juro que, te lo juro que sois súper tontos, ¿eh? Pero eso es un mapache. Te, te lo juro que sois tontos Vale, chat, eh, ¿qué es este qué es este bicho? ¿Qué es? No, en serio, ahora en serio, 100 ¿Qué es ese bicho? ¿No es un panda está girando, rojo? Está girando el ojo, Nexus. No. no. ¿Qué va a ser un mapache? A ver, espérate. ¿eh? Es un zorro. ¿Pero ¿Cómo va a ser un zorro? Dice el otro. Sí, es un zorro, sí, sí. <laughs> ¡Es un panda rojo! Ah, vale, sí, lo he buscado. Eh, claro que es un panda rojo, ahora sí, ¿no? Copérnico, ahora sí, ¿no? Nexus, basta de fumar porros. También puede ser un mapache, ¿eh? ¿Pero qué dices? Mira, sí. es que eso... Tiene nah. más pinta de mapache que de panda rojo. Vale, ok, espérate. Espérate, espérate. juntarse con el almejo, usted. Sí. Espérate, espérate <laughs> porque vaya... No, no, porque ya me estoy tocando la picha. Espérate. 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 No, no. Eso... No, no, da igual que sea un dibujo. Vale. <laughs> Espérate, eh, que estoy haciendo aquí una foto para ponerosla aquí. Vale. ¡Chat! ¿Qué es? ¿Qué es? No, ahora en serio, miradlo bien. Aquí es un panda rojo. Mira las cejitas, las orejas, todo. La <laughs> cola. Completes el tutorial, si no vas a cambiar. Chico, por eso lo que dijo el. Que sí, no nice es verdad, es verdad, ah, un sí, panda rojo. Ah, sí, es verdad. Ma, Aparte, verdad. el panda rojo no se llama panda rojo, se llama Ailurus fulgens. Ay, cae, esto es toco, verdad. Ruperto, coño. <laughs> o panda menor. Panda menor. Sí. Es que yo lo conocía como panda menor. Mirad. Claro, si mirad no hablamos la, con propiedad… Mirad, momento, momento. Mirad la, mirad la cola. Es un panda rojo literal. Es que es un panda rojo. O sea. Un zorro dice. Mira. Dice la almeja que es un zorro. Vamos a, vamos a poner, poner como es un zorro. Vamos a poner como es un zorro. Que la almeja, vamos, o sea. Cuatro porros ha fumado antes de venir al directo. <laughs> Tres. Cu mira, dice la almeja que es un zorro. ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! No, no es un zorro. Nada que ver, dice la almeja que es un zorro. Nada que ver. Eh... ¿Y qué decías tú que era Copérnico? Un mapache rojo. Mapache. Míralo, búscalo, ya verás. Pero ¿Tú si so Tú eres tonto, si un mapache... Este chaval es tonto, de verdad, te lo juro por Jesucristo, ¿Qué tío. Pasa? Que eso no... Un mapache, un mapache rojo no existe. Es un panda claro, yo rojo. Puesto, yo he puesto en Google mapache rojo y me ha salido también el mismo. El panda Pero porque es un panda rojo, no es un mapache Entonces, rojo. Entonces, eh, he dicho un sinónimo de lo que has dicho tú. Copérnico, <laughs> mira, sois idiotas los dos. O sea, los, todos sois idiotas. Así que nada… <laughs> el único que, que tiene que razón soy yo y punto, ya está. Se <laughs> va <a> llegar, ya. <laughs> Discutiendo qué es el animal de la portada, del juego. Venga, de cara la siguiente portada. Ahí también. ¿no? Me han dicho que haga tutorial, pero la verdad es que no lo voy a hacer. Eh. Buscas. Buscas un tutorial antes de. ¡No! Vale, nombre de servidor. Vale. Contraseña del servidor. Lo dejamos en Q, es un gato. Si, sí, lo vamos a dejar que es un gato, ya está. Oye, ¿qué, ¿qué tengo que hacer aquí? Eh, ¿Unirte a un servidor público o crear uno? Ah, pues creo que he creado uno. Se llama La pincha de Copper. O sea, va, ser va a ser cortita esta serie. <risa> <¿Pondré>? <risa> o a lo mejor no hay serie. Uh, a ver, espérate. Espérate, que os pongo en, en arqueanos la. La password, ¿vale? Que no. Lo estoy creando. Eh, ¿quién está cantando? A ver, se puede... Ah, no, no se puede, no se puede crear. Servidores, espérate. Yo pensaba no, que tienes. estaba creando. Claro, tengo que unirme a uno, ¿no? Claro, te tenés que unir a uno o hacer uno... Ah, no, cooperativo, ya está. Si pongo cooperativo, ya está, ¿no? Memoria del servidor. 2 gigas ahí. Eh, configurar servidor. Cooperativo se puede, ¿no? ¿O no? ¿Cómo es para no, crear un servidor sí, cooperativo, ¿no? ¿no? Eh, sí, sí. A ver. Ah, pues sí, creo que sí, ¿eh? Creo que sí que es así. La música está guapa, la música, ¿eh? del, del juego este, tío. Cargando mundo. Contactando con el servidor. Conectando. Uniéndose al juego. Me han dicho, haz el tutorial, Nexus. Amigos, el tutorial es para débiles. Eso. Yo soy un hombre fuerte, guapo, sexy, independiente. Cinco segundos después. Vale, esto es lo que me puedo pillar, ¿no? Me imagino. Joder, la picha. Vale. Eh, ¿Qué vamos a hacer de profesión? Para empezar. Eh, mecánico. Obrero metalúrgico. ¿No hay youtuber? <laughs> Aprendiz de cocina. Monitor de fitness. Leñador, enfermera, veterano, médico, pescador, granjero, repar reparador, cocinero, ladrón, eh, carpintero, guardia de seguridad, obrero, guardia forestal, agente de policía. Yo, agente de policía. De toda la vida. Eh, ¿Cómo esto... se llamaba el server? Yo quiero ser mecánico. Pues agárrame esta llave inglés. <laughs> ¿Qué tengo que poner? Dominguero, cobarde, dedos gordos, lector lento, miope, torpe, pero qué coño, asmático. ¿Qué tengo que poner? debilidades. Sobrepeso. Mira, esto se lo puedo poner en Débil, piel fina. Hostia. Obeso. Raquítico. En mala forma. Pero que, que, qué, 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 qué. ¿Qué tengo que ponerme? Conduce muy despacio. Dominguero. Movimiento lento, ¿qué tengo que poner? ¿Algo o qué? Ah, sí, tengo Miguel. que ponerle. Tengo que ponerle debilidades, ¿no? Tengo que ponerle. Sí. Sí, hice hasta que, hasta que tenga cero puntos. Vale, 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 vale. Pero también me puedo poner cosas. Piel dura. Oh, atlético ahí. Manitas, cazador. Adicto a la adrenalina. Me voy a quitar lo de afortunado. Ah, no, 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 que... Hostia, no jodas. Me tengo que poner... De... Me tengo que poner cosas malas, me tengo que poner. ¿Qué? Deja de transmitir en discord. Una pregunta. ¿Ustedes también se te están creando los personajes de los otros? No, de los... no. Yo, yo creo que hasta que él no entre, no... Claro, a hasta que él no entre, no vais a poder entrar vosotros. Espérate. Bueno. A ver, un momento, ¿eh? Que me... Fumador, Disminuye el estrés y la felicidad al fumar. La infidelidad al fumar. Aumenta la felicidad. Bueno, lo ponemos pacifista, menos efectivo con armas. No, hombre. Vamos a poner fumador y ya está, tío. Bueno, venga, siguiente. Vale, ahora... ¡Ay! Es ese... Ay tengo, tengo que poner nombre y todo. Vale, vamos a ponerle... Harry... Calahan. Calahan. Harry Calahan. Hombre, mierda. Harry Callahan, un tipo duro de pelar. Bello corporal, sí. Mira, 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 mira. Mira qué personajazo, ¿eh? eh. Buenas, Anderson. Buenas, jefecito. Perilla, desarreglado, barba. A ver. Solo bigote. ¡Hostia, parezco Queen! Me voy a poner bigote, tío. Me, me ha gustado. Ha sido el bigotito así. A ver, desarreglada, ¿no? Eh, Alfredo a Mercury. A y Mercury, sí. Sombrero. Hombre. A ver. ¿Un gorro vaquero no hay? ¿Gorro vaquero? No, no hay gorro vaquero. Pues nada. Gafas, no. Chaleco. No, no, así, así. Camisa de policía. Hostia, de la poli ahí. Cacetines largos, ¿vale? Zapatos... Sí, zapatos. Ahí, negros. Vale, ya está. Vale, ya estoy, chavales. Ya podéis entrar, ¿no creo? Ese es el fin de los tiempos. Uy. No habrá esperanza de supervivencia. Vale. Así es como moriste. Si no he jugado todavía, ¿cómo voy a morir? Ala, 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 ¿qué pasa? Vale. ¿Le dejó unirse? No. ¿Cómo que no? ¿No me deja? No. Espérate. Eh... Invitar amigos. Amejita denegado, ¿por qué no me deja invitarte? Ah, permitido, ya está. Eh. Copérnico permitido, el abuelo permitido Eh ¿quién más estaba? Para unirse Yo, ¿Yo? Cope también Yo estoy uniéndome ya Ruperto ¿Qué más falta? Laxus Yo. Vale, ya está qué No se puede establecer una conexión 2P P2P Hostia. Player to player. ¿Dónde, dónde saliste? Muldraug, Riverside. No, me he salido aleatorio. Ah, que se, muer... se maneja con las. Nos han dicho que no se. Ah, se maneja con las, con las de este, tío. Eh, estoy escuchando algo. No, oh, bro. Vale, me hago obrero. Espérate, porque estoy escuchando… Pero ¿por qué escucho el la... volumen de ambiente, no? Pero ¿cómo quito la música? En opciones. Ay, tío… <laughs> eh, a ver… ¿Cómo quito la música? Ahora, no. Hay algo que se escucha tío, un zombie pegando golpes tío. Saludito, mija, ¡hostia! que han entrado zombis? No me jodas. Mierda, han entrado zombis a la casa. Ay, 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 Hostia, ¿qué hago, tío? No sé qué tengo que hacer. No sé qué hacerme, tío. Ah, si corres la... los de este te ven, ¿eh? Mierda. Vale, si... si vas corriendo. ¡Ay, Dios mío! Esto está plagado de zombies. Mierda. Chaval. Creo Uah. que no le pusiste fortaleza, solo debilidades XD A ver Es que si corres te ven, tío, los zombies, si corres Te ven desde muy lejos, además, ¿eh? O sea, ¿cómo se hace para ir agachado, tío? ¿Es así? No, así no! Así, ¿no? No, mierda. ¡Eh, hey, un coche nuevo! ¡Un coche nuevo ahí! Creo que lo puedo pillar este coche, ¿eh? A ver. ¡No, mierda! Joder, ¿qué coño hago, tío? ¡Ah, no sé qué hacer! Con la C. Ah, vale, con la C vale 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 me sigue alguien hostia si me siguen un montón tío vale si voy con la hacia aquí agachado no sabrán que estoy aquí ah shit ay que están aquí ya y si me escondo y si me meto por aquí por la ventana no pero pero cabrón, pero ¿cómo vas a... ¡Ay Dios, pero qué hago! ¡Qué tengo que...! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo consigo un arma o algo? No sé. Ay, me tenía que haber visto el tutorial, me cago en la hostia. No, pero está guay, eh. Me gusta, ¿eh? El juego. Joder, es que ya me han visto a todos los zombies, tío. Ahora cómo... ¿Cómo consigo huir, tío? Venga, la picha. Vale. Ay, 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 ay. La que se está liando aquí. Entra en una tienda de ropa. Estoy bien aquí, eh, chavales. Vale, la almacenes hago por detrás y ya no me ven los zombies. Se me ha visto uno, no me jodas, pero si voy, voy agachado, cabrón. Vale, vale, está ya su bola, déjalo. Necesito un arma. ¡Hostia! ¡Pero si ya me han visto! Avanza, ni qué tal, amigo. Hola, guapo. Pero que... Es que... ¿cómo, ¿Cómo hago, tío? No te dejan de seguir hasta que los pierdas. ¿Y cómo los pierdo? ¿Esto lo puedo saltar? No me gusta que se haga la música en los juegos, tío. Porque no escucho bien el sonido ahí, ¿sabes? ¡Ay, ay! ¡Un zombie ahí tirado! Aquí, aquí. Boat, bo Club de. Necesito una armería o algo, tío. De pronto no me han pillado, ¿eh? De pronto sigo vivo. No está mal, ¿eh? ¡Ay, señora! ¿Dónde estás, Ruperto, tú? Sí, estoy por salir. Dame no, un momento. Porto, necesito tu te ayuda. Hay muchos zombies aquí. ¿Y no, no puedo arreglar este coche o algo, o subirme. Hostia, la madre que... Nada, si es que está... Es que no entiendo muy bien. Hostia, mira este tío. Estoy entrando. A la picha, ¿cómo lo han dejado a este? Me meto en el bosque, amigos. ¿Cómo te puedo encontrar que estoy aquí yo? Es que no lo sé. Yo también estoy ya. A ver. ¿Cómo se mira el mapa, tío? ¡Ey! ¡Mierda! Estoy deshidratado o algo, ¿no? ¿Qué me pasa, tío? ¿Qué me pasa? ¿Esto qué es? ¿Esto? Ah, que no, no estáis viendo la pantalla entera, tío. Creo. Ahora sí la veis entera. Eh, tengo set ligeramente sediento. Vale, necesito encontrar un poquito de agua. Bueno, vamos a ver si lo encontramos. Porque es que esto es uh, to chungo, este juego, te lo juro. ¿eh? Vale, vamos a ir lentito. Esto parece que es una obra, ¿no? Aquí, ¿qué tengo en el 2? ¿Cómo abro el inventario, tío? Aquí, ¿no? Es este el inventario. Aquí tiene que haber algún mazo. O algo así, tío. ¿Un mazo o algo? ¿No puede haber aquí? ¿Un mazo o algo? ¿Algo rollo para lotear? Mira aquí, 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 aquí. Aquí seguro que hay algo, mira. Pero ¿cómo está todo cerrado? Rompo esto. Es que... ¡Oh, mierda! ¡Están cerradas todas las ventanas! Vale, espérate, espérate. Vamos a. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¡Qué pesan los zombies! Vale, espérate, espérate, vamos a pensar un poco, va. A ver, ¿qué haría yo en el caso de que eh, un ataque zombie estuviese en el de este? Buscaría una comisaría, eso es lo primero. O una casa donde meterme. Vale, esta casa puede que tenga cosas. Esta casa necesitamos agua y algún arma o algo. ¿No saliste en una casa vos? Sí. ¿Y no cogiste el cuchillo que había en la, ahí? En la sí, claro, Roberto. Eh, venían 50 zombies y voy a estar pendiente del cuchillo. Hostia, pero pues, si ¿sí ¿Hay más zombies en esta casa que en ningún lado? ¿Hay más zombies dentro de la casa que fuera? A ver, el correo. <laughs> eh, aquí hay alguien en esta casa, creo, eh.

Húmedo, ligeramente húmedo. ¿Lluvia o sudor? No creo que sea ninguna de las dos. Ligeramente sediento, boca seca. Vale, hay que, hay que apagar la tele, ¿no? Creo. Vale, me equipé el cuchillo. Cerrar cortinas. No, ya, ya. Ya, coño. ¡Estás quietos! Mira, me acabo de salir la identificación de que estoy en, en directo. Después de. A ver. Uh, una hora, mira, no está mal. Va mejorando. Vale, ¿cómo hacemos ahora para encontrarnos? Mira, 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 mira. Martillo. ¡Ay! No me jodas. No me jodas. ¡Ábrete por. ¡Uy! ¡Madre mía! Suerte, suerte que se ha abierto esa puerta, eh. Suerte que se ha abierto esa puerta, amigos. No se llega a abrir esa puerta. Y estamos F, ya os lo digo ahora, ¿eh? ¡Riñonera! Te salió en el chat el Lola que escribí yo. Sí, no. No. Vale, que ir a la cocina a ver si conseguimos un cuchillo como el Ruperto. ¿Qué hay por aquí? Macarrones con queso. Martillo. Vale, tengo un martillo. ¿Algo es algo? Comer. Me he comido los macarrones con queso. Bueno, estoy en ello. Tarda en comer, ¿eh? ¡Ya, zombis, ¡Estás quietos, coño! Hostia, ¿Cómo tío? se ataca? Yo qué sé. Vale, a ver, espérate. Voy a hacer una cosa: me voy a equipar el martillo. Vale, esto me lo puedo equipar, ¿no? A ver, si me lo pongo aquí en la N1. ¿Cómo? Espalda, centrón izquierdo. Vale. Vale, me lo he equipado, me lo he equipa, equipado. Ah, mira, 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 mira. Vale, 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 vale. Vale. Hostia, han roto la puerta, eh. Escucha, eso, ¿tienes sed o algo? Yo estoy herido. Toma. De Toma. Toma. Me he creado a mi primer zombie. Toma, perro. Muere. ¿Cómo se pega? Con el control. Con el control y clic izquierdo. Eh, no se me da tan mal este juego, eh. <laughs> ¿Tienes ¿tiene sed o algo? Sí, sed. Eh, en el grifo creo que puedes beber agua. ¿Pero no estará contaminada ese agua o qué? No sé. Prueba, a ver. a ver. estoy mirando a ver si encuentro alguna mochila. Te lo juro que no he mirado ni en tutorial ni nada, eh. O sea, estoy aquí. Estoy herido sí, ¿eh? de gravedad. Pues ya vas a morir ya. Enhorabuena, Almeja. Enhorabuena. Enhorabuena. Otro, otro NF en otro juego distinto. Enhorabuena. Estoy herido de bastante gravedad ahora mismo. Gomina, kit de costura. Esto seguro que lo necesitaremos. Eh. Coger. A ver qué hay aquí. ¡Jabón! ¡Uy! Se me ha quedado jabón. Vale. ¿Esto qué? ¿Es una venda? Ah, no es una toalla. Yo creo que la puedo. Para hacer vendas igual me sirve para hacer vendas. ¡Eh, chaval! Soy un genio, ¿eh? Nexu, ¿cómo recoges cosas del suelo? Esa es mi pregunta. Pues no sé, clicando encima de ellas. <laughs> revista, revista, bolsa de basura. No lo hago mal, ¿eh? Ya me he cargado dos zombies, ¿eh? Eh, hey, yo me hice un 2 para ¿eh? Yo también. Maquillaje de ojos. Llave para tubos. Esto me lo ve Barba. Eh. Vale, va. La llave para tubos. Y la to las toallas también. Es muerto, tío. <laughs> Joder, la almeja. Qué raro, almejita. ¡Tiene, tiene, tiene! tiene cuatro para uno 4 para 1 Vale, momento, momento, momento. A ver, eh… ¡Ay Dios! Uf. ¡Toma cabrón! ¡Muere cerdo! Ya dejar de golpear la puerta, pesados. ¿Puedo beber agua del grifo o no? creo que me va a dar algo, eh, si bebo agua de grifo. En una epidemia zombie nunca se bebe agua de grifo, amigos. A ver. Me lavo. ¿Me voy a lavar? Yo me ah, me. De me, grifo puedo... Persona, ¿eh? me puedo lavar, tío, y todo. Vale, voy a beber, voy a beber de grifo. Va, me la juego. Tengo la ropa llena de sangre. Creo que tengo que lavármela porque si no voy a infectarme o algo, ¿no? O qué. Eh. Mm. Vale, voy a beber, ¿vale? Vale, ya no tengo set. Beber otra vez. Vale. Joder, estoy sobreviviendo, ¿eh? Os reíais de mí, pero miradme ahora, ¿eh? <laughs> Freddy Mercury está sobreviviendo, chavales. Mira, mira qué batanza me he hecho aquí. Oye, ¿quién está pegando a mi casa, coño? Coño de la madre ya. ¿Quién está dándole, tío? Delincuente cerdo, ¿eres tú? A ver, a ver, creo que la cocina había para. ¡Eh! Mírala, la perra. ¡Toma, cabrón! ¡Pesao ya! ¡Hala! ¿Qué pe... No saben abrir puertas los zombies, qué tontos que son, tío. Mirad cuánta comida hay en la nevera, ¿eh? Hay mazo de comida aquí, o sea, aquí podría vivir prácticamente. Puedes abrir el mapa un segundo, un segundo solo. Que no sé cómo se abre el mapa. Con la Con M. M. ¿Con la M? Sí. Pues no. Con la M no se abre. Ah, sí, ah, sí, sí, se, se abre, abre, sí. Vale, ost. Oh. ¿Esto grande, no? ¿Qué? <laughs> Hostia, chao. Esta mierda es enorme. A ver, lejos la vista. Lo estoy alejando y acercando. A la ver. ¿Dónde estás tú, Ruperto? No, como al sur estoy. Vale, eh, misión número uno, encontrarnos, ¿vale? Pero La primera ha sido eh, ver. Primero ha sido ver dónde estamos, ¿vale? El abrelatas este me lo voy a llevar. Eh, me voy a llevar comida para perro, para cuando encuentre a Laxus. <laughs> eh, <laughs> <laughs> maíz enlatado, me lo llevo. Y judías, que son muy buenas. Y espagueti, venga, va, un caprichito ahí, ¿sabes? Un poquito de carbohidratos. A ver, ¿esto qué es? Una sartén, trinchador. Molde para ordear. Es que no sé si me, si me llevo todo... A ver, ¿qué dice? Ansioso. ¿Ansioso por qué? Ah, claro, es que es fumador. Botellas con agua, mira, esto me lo llevo también. Una gaseosita. Con un Fernesito, perfecto, venga, vámonos. Pan eh, vale, pan también. Vale, a ver, eh, Ruperto, ¿tú dónde estás? ¿Qué pone aquí? Carga bastante pesada, llevas algunas cosas de más. ¡Joder! Vale, pues espérate. Llevo algunas cosas de más. ¿Qué puedo tirar que pese mucho, tío? La sartén... Me la voy a equipar aquí en el 3. En la espalda, ahí. Riñonera. Vale, me he puesto... ¿Me la he puesto la riñonera o no? Sí. Ah, y es una bolsa también la riñonera, ¿no? Vale. Eh, voy a tirar... El cinturón a la picha. Eh, ¿Qué más puedo tirar? A ver, es que. Ah, mira, sale el peso aquí, de cuánto pesa cada cosa. O sea, sale enanito, tío, casi ni lo veo ni yo, ¿sabes? Hostia, no sé qué puedo tirar, tío. Es que todo me sirve mucho. Voy a tirar hasta la sucia esta. Tengo que tirar algo más. Pantalón también lo tiro. Algo más tengo que tirar, joder. Pero sí que puede llevar poco peso, ¿no? El hippie este, tío. Bueno, voy a comerme este pan fresco. Por si acaso tengo hambre. No tires el cinturón, ¿por qué? ¿Por qué qué pasa con el cinturón? ¿Lo pillo? ¿Me lo llevo? Vale, no lo tiro entonces. Eh, la herramienta para tubos está la tiro, ¿no? Porque es que pesa mucho, tío. ¿Qué pone aquí? Ansioso al libre. Ah, no, sí, ya está, ya hace tanto que ya he parado de perder peso. Vale, vamos, va. Vale, a ver ahora cómo lo hago para pasar por aquí, tío. usted mira como Homer. Vale, Ruperto. ¿Dónde estás tú? Estoy, estoy intentando ir donde estás vos, o, o lo más cercano. ¿Vale? ¿Pero dónde estás tú? ¿Así nos vamos siguiendo los dos? Hostia, no me digas que llegue al mapa. Al... ¿Ruperto? ¿Me escuchas? Sí, dime. ¡Ruperto! Es que, es que acabo de llegar al límite del mapa. Vale, muy bien, pero ¿dónde estás? <laughs> Ahora mismo estoy en un lugar que se llama Ustorate. Ah, perfecto, sí, mira, justo aquí. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. La verdad es que me has indicado bastante bien. <laughs> es que no sé cómo indicarte. Pero dime, estás abajo, a la derecha, a la izquierda, arriba. Yo estoy en el medio. Más, más abajo, pero yo creo que me voy a dejar morir, eh. Pues creo que no estamos en el mismo mapa o algo así. ¿Cómo no vamos a estar en el mismo mapa? Creo que estamos en el mismo mapa. A ver, voy a poner... Cuando se hace de día se van. Ah, mira, all. ¿has leído eso en el chat? No. No. Yo no leo el chat tampoco, eh. Hostia. Espérate, voy a mirar a ver los jugadores que hay aquí en el mapa. Ah, no, si estoy yo solo. <laughs> No estamos en el mismo mapa Si sí, se he invitado, imbéciles Claro, pero hay, hay cuatro lugares para salir A ver. ¿No Ay, has estado en el mapa? ¿Dónde estás? Ah, yo también estoy en el borde del mapa A ver Ah, solo tengo esto, ¿no? Ah, es verdad, pues estoy en el segundo Creo que era Riverside. Sí, creo que sí. En el primero o en el segundo estoy, sí. Creo que sí. ¿Cómo miro dónde estoy? No, ni ya. Si no dejas de morir, ya aparece en otro mismo lugar. No, no me voy a dejar de morir. ¿Cómo miro dónde estoy? Los tienes que invitar por Steam. No, porque que ya están invitados. A ver, os he invitado a jugar. Os he invitado, chavales, a jugar. A ver, me estoy uniendo. Por Steam. Ups. No puedo pasar por aquí. ¿Qué, te, ¿qué me falta? Calor desagradable. Considera quitarte ropa. Aumentó la sed. Hostia. Espérate que... Que vamos a tener fiesta aquí, eh. No. Me ha mordido un zombie, bro. Hostia, me ha mordido un zombie, bro. ¿Ha muerto algo? No, pero me ha mordido un zombie. Espérate, a ver. Eh... Ah, no, 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 estoy bien, estoy bien. No, no, estoy bien, estoy bien. Uf. Esto... Eh, a ver, carpintería, pared. Desmontar puerta. No puedo, ¿no? Necesito un destornillador, vale. Pero para esto sí, puedo romperla, ¿no? Con una... Abrir ventana, a ver, no se puede la rompo ah no ya se la he abierto la he abierto vale y cómo hago para pasar a través vale cerrar ventana let's go ladrones profesionales amigos vale esto qué es ah es la luz de la casa no ¡Hostia, soy un crack ya tío soy un genio de esta me vida ¿Cómo es en la parte del mapa que estoy, chat? ¿Dónde le he dado, tío? ¿Cómo así? ¿Cuál de los cuatro estás? Sí. En. Creo que Riverside, algo así. A ver, yo estoy intentando spawnar ahí ahora. A así. mí no se me une, tío. A mí tampoco se me une. Un un. negro a mí. Me invitaste y me queda encargando. A ser. mí también se me queda encargando. A vale. ver. Destornillador, mira esto, sí que me lo llevo. Acoplar... Aquí. Ahí está. Pegamento de madera y cinta americana. Esto, la cinta esa seguro que la, la necesito para algo. Y, y... Para luego, para hacer alguna movida luego. Sí, claro, ¿cómo hago para reforzar la casa, tío? Sí, claro, está, está guapo el juego, en verdad, ¿eh? Pero es que no sé hacer nada. Caja de tarros, tapa para tarros, violín, un violín. What the fuck? O sea, puedo, me imagino que puedo hacer una, una casa, ¿no? Bueno, una casa no, pero... Como reforzar una casa y hacer la mía, ¿no? Me imagino. A ver qué hay aquí. Pantalón, jersey. Abre aquí, niño. Mira, la habitación de la abuela. Con la. <laughs> Con el ganchillo en la, en la silla, tío. Bombilla. Eh, como el chuches, como su cabeza. Mechero. Eso es lo que necesito, mechero. 100%. Carpintería inmediata, a ver. Leer. Leer. Si los leo es como que... Ah. ah. Leer es como que, que lo aprendo, ¿no? ¿O qué? Sí, lo aprendí. Pero tarda mucho en aprender, ¿no? Depende de, de qué habilidades tengas. Y los. en plan, hay libros diferentes, y los expertos, pues. creo que no los pueden leer. Hostia, pero tarda mucho en leer este pavo, ¿por qué le pasa, tío? Bueno, a ver, Mira. ¿cómo hacemos para encontrarnos, chavales? A mí no me deja entrar al server, no sé por qué. Me tarda mucho. Se quedan conectando. Sí. ¿Sí también Roberto Sí Pues nada eh, pues no sé ¿Qué hacemos entonces? IV, si estoy que... escuchando, estoy leyendo en el chat que dice que tienes que poner más gigabytes para que el mapa sea muchísimo Más grande y que podamos entrar todos, algo así Pero, Pero a ver, lo, los Gigabytes Yo creo que Debería dejar entrar a una persona al menos, ¿no? Digo yo o qué Si es suficiente grande para que o sea, lo que dice en tu chat. A ver. Espérate, a ver, vamos a mirar. O sea, el juego está guay, lo que pasa es que. Eh, es una movida todo esto, eh, tío. De... ¿Cuántos gigabytes tengo que poner, tío? 16. No, tampoco pongas tanto que te consume recursos. 8. Sí, máximo. 8 mantiene edificios y construcciones, elimina objetos contenedores. Sí, a ver, he reiniciado eh, mi servidor eh, cooperativo de este movida, pero no sé, no entiendo yo. Me han dicho que no. Tienes que ver un tutorial de cómo abrir un servidor. Es un poco complejo. ¿Qué dices? No creo, ¿no? No, no, si sí, yo ya sé que este juego es una, que es una locura de, de, de las posibilidades que hay, ya lo sé, ya lo sé. Lo que pasa es que ahora mismo no se hace mucho. No, no, no vamos a hacer el tutorial. El tutorial es para, es para, para hippies colgados, el tutorial, amigos. El tutorial es para, es para débiles, el, tu el tutorial, amigos. Eso es para débiles. Yo digo que hagan el tutorial. Bueno, está bien, una buena opinión, Sergio, compañero mío, es una buena opinión. Lo que pasa es que no lo voy a hacer. Pues ni idea, la verdad, tío, o sea, no sé Me rayo un poco, la verdad, que sea Todo tan así O sea, te tratado un montón esto ahora o qué? ¿Nos metemos en un servidor de alguien, tío? ¿Podemos probar? Sí, intentemos, mejor Lista de servidores públicos A ver Ah, que hay servidores aquí hechos ya tal cual De 30 personas y todo, tío Hostia, hay un montón de servers no no muestres el cual te vas a unir porque si no... Ya, 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 espérate. A ver, voy a ponerme en, en... Que tenga menos ping. Vale. Pero no sé si esto tiene contraseña, esta, igual. Pídele algunos tips al señor Cajón, que lo juega bastante. Vale, vale. Ahora le pediré. Eh... Unirse al servidor. ¿Os podéis unir? Si ¿Sí tengo yo. O sea, si, si os unís a mí, ¿os unís al servidor de esto o qué? Creo que sí. Creería que sí. Ah, que todo. Que tienen mods, tío. Los servidores estos, tú. Vale, me estoy uniendo, ¿eh? A un server. Vale. vale. Voy a salir en. Riverside ¿Ok? Ok Riverside A ver, voy a poner puntos restantes 8 ¿Qué tengo, que ponerme cosas buenas o qué? Rasgos seleccionados Ah, que no me había puesto nada antes, ¿no? Igual <laughs> A ver, piel dura Piel dura me voy a poner Listo. Escribí por arqueano como se llama que no, no, no nos podemos unir. Sí, porfa. Pues no lo no sé. Joder. Joder. Pues si lo podéis mirar en la lista de Steam. A ver. Ah, que no tengo el mío. No tengo el mío, no tengo mi personaje. Ahí está, así mismo. <laughs> ¿Nos podéis unir por mi de esta No. No, por Steam no. Ya estás dentro este, del juego, vos. Ay, Dios mío. Sí, creo que sí. Pero, oh, pero no, creaste no. el personaje y todo. Sí, ahora sí. Justo ahora sí. ahora ahora sí deja. Bueno, el servidor no ha respondido, pero. A ver. Ahora, pero me pide contraseña. sí contraseña. Es verdad, pide contraseña. Hostia, va ultra mal, ¿no? Este server. No, no tiene que... No puede pedir contraseña, bro. Es imposible que pida contraseña. A ver. Sí. Se va mal, güero. Pero si yo no he puesto contraseña yo. <laughs> A ver, escúchame, escúchame, escúchame. Te pide la contraseña de sí. tu personaje. Puedes poner la que sea, no te pide contraseña no, del sí, servidor. No. Sí, 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 es verdad, es verdad, creo que ah, sí. Vale. De tu personaje te pide contraseña. O sea, no tienes que ponerla. Ah, no, no, dice no, si la contraseña del servidor, pero por es incorrecto. ¿Pero qué dices? Si yo no he puesto contraseña del servidor, pues a nosotros nos sale, eh. Joder, macho Pues nada, no sé, tío. Eh, ¿Hay que estudiar eh, una tesis doctoral para poder jugar a este juego qué pasa, tío? Darle a conectar, darle a una a conectar. Poneros vuestro nombre y darle a conectar. Solo hice el mejor. No, está la meja dentro. Claro, te lo he dicho, macho. ¿Has puesto contrase en, contraseña de tu, de tu usuario o no? Yo solo he puesto al mejita de usuario y le he dado a conectar. Me he descargado los mods y estoy dentro. Riverside. Siguiente. Sois malardos, macho. <laughs> ¿Dónde estás, almeja? Estoy haciéndome un peleón. Un, pez león? Hostia, qué no, un vas, peleón? hostia. Que ha avanzado bastante. Un valiente. Tenazas, arte. Mira, ya tengo ahí una. Vale. Terapo de cocina. Joder, es que, es que hay tantas cosas, tío, que a veces como que me. Me, me satura que hay tantas cosas, ¿sabes? Es como. Too much, ¿sabes? Demasiadas cosas, tío. A ver los garajes si ¿sí hay algo. los garajes seguro que hay algún destornillador o algo así, tío. Ah, no, si esto no es un garaje. Es una habitación. Discman. Hostia, un Discman. Lol. Vale, me voy a equipar la. Soy malardos entrando a los servidores, tío. ¿Cómo puede ser posible, tío? Solo tienes que entrar y ponemos el nombre del servidor y ya está. A ver, te digo que me estoy viniendo. Estoy en un sitio, ¿sabes, no, bro? Estoy en un, un sitio. sitio, hombre, sí. La verdad que sé lo que es un sitio, la verdad. Bueno, pues estoy por ahí. Así que a ver si te veo. Estoy por ahí, o sea. En rivers Riverside. Riverside en todo el medio vale, de no Riverside. Ve. ¿Es que no era tan difícil? A ver, a escribir, eh. En el medio de Riverside, vale. Sí, ahora ya está, ya está, ya veo tu nombre, ya veo tu nombre ya. Y... Sí, sí, sí. Vale, en el medio de Riverside. Yo también he entrado. ¿Es que no era tan difícil, coño? Riverside, ¿no? Que sois malardos, coño, ya, sí. Vale. En el medio de Riverside. Es que no sé. Buah, es que. Es que esta picha. Es que no sé. ¿Cómo nos encontramos, tío? Esto va a estar. No entendí terrible. nada. No entendí nada de lo que ha dicho. Tú entiendes. O sea, no, no dije nada, pero que va a estar terrible encontrándome. Tú estás arriba. Tú estás a la izquierda. En el centro. Vale. Vale. Y yo estoy. Yo estoy con alguien, creo. ¡Eh, ¡Hey, Nexu! ¿Qué? Estoy cerquita de ti. Estoy, con, estoy cerquita de ti, eh. ¿Ah sí? ¿Dónde? En la casa que. En, de, mira, eh, Ruperto, estoy con Ruperto, Nexu. ¿Qué Hola. ¿Qué? Sí, 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 sí. Y estamos cerca de ti, en la casa que tú saliste seguro. A ver. En serio. Vamos a salir, Ruperto, aquí. Vamos Espera, a ir aquí. Voy sí, para sí. la casa, voy para la casa esa, espérate. Es que me este necesito porque no hay muchos zombies, ¿sabes? No empiezas ahí con 19 zombies persiguiéndote, ¿sabes? Super, si le dejas la E apretada te sales por la ventana. Sí, pero no salgas. A ver, salir de la casa, salir de la casa para que os vea. Buah, es que ahora claro. encima es de noche, tú ahora encima. Hostia, yo quiero no una furgoneta. Te digo que estábamos cerca, eh. A ver, tú estás en, en esta... Como en un... Ah, vale, tú estás para, para acá. ¿Dónde estás? Estoy buscándote. A ver, eh, yo estoy aquí en medio de… Eh, quedamos en la carretera principal, ¿vale? Que hay a la derecha del todo. ¿Me oyes? ¿Pero tú sabes que… Tú ¿Eh? sabes que nosotros no tenemos el mismo… mapa explorado como tú. A ver, ya te voy a decir… Yo tampoco, lo tengo, ver. Yo tampoco lo tengo explorado. Ves hacia la derecha. Hasta Ve, que Sí, escúchame un momento. Ves hacia la derecha hasta que veas una carretera grande. ¿Vale? ¡Eh, un... eh eh eh, he encontrado a Roberto. ¿Qué dices, tío? ¿Y yo? ¿Cómo hacemos para para qué? O sea, para, para o sea, como para saber dónde estamos cada uno. O sea, no podemos hacer tribu o algo así. A ver, espérate. No. Creo que no. ¿Dónde está Laxus? No sé, Viendo, pues comiendo. salió a lo loco por ahí. Ah, Pero, perdón, ¿se, se puede hacer de... el Se puede hacer tribu o algo, no, ¿verdad? No, dicen que no. Una foto en el mapa. Y se la pasa por disco, no, no. A ver, Nexo, ¿a dónde estás ahora mismo abre el mapa? Un segundo. Laxus, que estoy donde el Ruperto, cabrón. A ver, a esc vale. escúchame, escúchame 5 segundos. Cinco segundos ya es lo que te diga, ¿vale? No. ¿Ves hacia la parte de la derecha la carretera que veas? Ven, Ruperto, ven. La carretera que veas, hacia la parte de la derecha. Hasta que encuentres una carretera grande. Pero, escúchame, pero si vuelve a la casa donde salimos, no va a encontrar. Hacia la derecha. ¿Puedes volver a la casa donde saliste? Sí. Pero, ¿Por qué dice hacia la derecha si estás para la izquierda? Pues vuelve... Joder Vuelve a la casa donde te encontras. Mira. Ah, no, no. No había visto. No, no, quedaros ahí, quedaros ahí donde estabas, eh, que voy para allá ya. Sí, estamos en la casa donde saliste. Malardo el Laxus, te lo juro, eh. No ¿Cuál es la casa? A ver, esta era. O no. Aquí salí yo. Así? Aquí salí yo. Pero es que la almeja, el imbécil, sí, sí. en vez de salir aquí, ha salido en otro sitio. Ha salido en otra, en otra zona, ha salido, ¿sabes? Porque a la meja, si le dices el nombre, no se entera. Le tienes que decir el número. La segunda. <laughs> Estoy llegando ya, ¿eh? A ver si rompo la ventana. ¡Toma! Puto una ventana ahí, ¿eh? ¿Qué es esto? Estoy tirando, cosa que creo que no sirve. Molde para horno. ¿Estás en la casa donde salimos, Ruperto, 100 sí, sí, sí. Sí, yo salí en la misma, así que sí, 100 Que es esta. ¿Qué tienes Ua. para pegar? ¿Un cuchillo tienes? ¿Qué? No, una sartén. ¿Una cacerola? ¿Queréis una sartén para pegar? Una, yo te, si tengo yo una sartén. ¿Tú tienes ah. una cacerola? Sí. ¿Laxus, ¿Dónde coño estás? Aquí, en las casas horizontales estas. Vale, el Axon no se va acordando de no ha salido. Literal. Este es de la nieve, ¿no? Sí. Sí, sí. No, pero es lo que sigue en el Discord, pero... Copesnico ha salido de otro sitio. Es que no, hemos salido todos en el mismo. No, ah, no, está lloviendo, creo. Es que es tan fácil como abrir un segundo el mapa. ¿Abre el mapa, Ruperto? Ay, eh, pero es que el AXU no puede ser que te hayas perdido en dos pasos. <laughs> es que el, medio, el Nexu me dio para la derecha y me fui para la derecha del todo. Vale, vale, ya son extraños. Reparto, ¿quieres eh, meterte en la cama? Reclamar refugio, hostia! ¿Puedo reclamar refugio? No, pero esto no, esto no lo quiero. Carpintería, pared, marco de madera. O sea que puedo hacer cosas y todo, ¿eh? Joder. A ver, quitar los cristales rotos. No, que seguro que me corto y la palmo ahí ya, tío, ya. Nada más empezar, tío. ¡Qué guapo, ¿no? Eh? Que puedas reclamar sitio. ¡Míralo! ¡Lexus! Sí, 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 sí. A mapa. tú, cuando puedas. Joder, ¿qué te has hecho? Es es más, más fácil. Vale, es de noche, ¿eh? así que tenemos que ir con cuidado, ¿eh? A la hora de irnos. Chicos, seguidme, cabrones. Ya, Ruperto se ha quedado en la casa. ¡Ruperto, vamos! Joder, madre, esto se va, no, no, esto va a. Ser, esto va a ser imposible, te lo juro, ¿no? porque el Ruperto es un empanado. Ya, pero a la mínima te vas a perder 100%. Sí, así sí que me voy a perder. ¿Así cómo? Se puso todo oscuro ahorita de repente. Ya, tío, yo no veo una mierda, ¿eh? Vale, vamos por aquí, Ahora sí si vamos a la, a la ciudad. Espérate, voy a mirar el mapa. Vale, vamos a seguir toda esta carretera hacia adelante, ¿vale? Para llegar a la ciudad que es donde más recursos hay, ¿vale? Y a la primera, al primer desvío hacia la derecha, nos vamos hacia la derecha, ¿vale? ¿vale? Aquí creo que había una gasolinera que he visto yo antes. Pero creo que no la he registrado. No la he llegado a registrar porque había. O sea, que os habéis conectado justo ahora. Ah, pues no, no está aquí la gasolinera de. Mira, sí, sí que está sí A ver si hay algo interesante por aquí, va. Registrarlo todo, amigos. Sabes que tendríamos que encontrar una linterna o agua, así sería la picha. ¿eh? Mira aquí, eh, un gato. Caja de herramientas, me la llevo la caja de herramientas, va. Que seguro que sirve para más cosas aparte de coches. ¿Por qué es una música? Ya tengo que quitar la música. Cucaracha. ¡Hala! En un armario hay unas bragas. Hostia, ¿y esto? Eh, espérate, porque con esto yo creo que podemos arreglar el coche. Yo creo que hay aquí fuera. A ver. ¿Cómo.? cómo... Ay, mierda. ¿Cómo, ¿Cómo hago para.? ¿Cómo hago para, para. Mecánica. Ah, mecánica de vehículo. Mira, bro. ¡Hostia! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Tú, mira! Tú, 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 tú! Que lo reparo, ¿eh? La gente te dice, que la, dice que, que la tribu se hace, tribu donde, se dice hace donde dice client. Bro, saludos desde Puerto Rico. Donde dice client? Ah, vale, aquí. Ah, es verdad, crear facción. Es verdad. Bro. ¿Qué? Acá en los estantes está el sino, pero sino es uno de repuesto de coche, ¿eh? Sí, sí, por eso, por eso. Venir, venir, venir. Vale, Laxus. Añadir jugador. Se ha enviado la solicitud a Mejita añadir jugadores. Se ha enviado la solicitud eh, Copérnico agregado y Ruperto agregado a la tribu. Bro, aquí esto seguro que lo reparamos. Ya te lo digo, ¿eh? Oye, una pregunta Nexus, ¿cómo ves cuando tienes hambre y esas cosas? No te sale, te saldrá. Eh, espérate un momento, un momento. Voy a pensar. A ver, yo creo que podemos reparar eso, ¿eh, tío? A ver, necesitamos un gato para subir el coche, creo yo. Un inflador de... Mira, piezas de repuesto para el motor. A ver, batería del coche. Ya en cruz para las ruedas. Sé que llevo mucho peso, lo sé, pero... Uy, que tengo, tengo apetito ahora. ¿Qué pasa? Daño leve, ¿por qué? Yo no, no sé salir de una casa. ¿Has aceptado la tribu? Sí. Pero... Eh, ¿qué me pasa? Se me ha petado el juego. ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola? No sé, se me... creo que se me ha petado, ¿no? No sé. No, se me ha petado esta pizza, tío. ¿Por qué se ha petado esto ahora, tío? No me lo puedo creer, ahora que estaba comiendo. Me ha petado el juego, no me lo creo, tío. Mi jugador estará ahí, ¿no? Me imagino. ¿o qué? Sí, sí, toca, toca, Daño leve me ponía, tío. Eso yo creo que es como que llevaba demasiado peso y como que me he forzado, ¿no? Igual o okay. qué. Seguro que es algo así, Puede tío. Ser. Alguna pichada así, tío. Espérate, ¿eh? Que estoy entrando otra vez. Eh... porque me ha petado, tío? De golpe, ¿eh? Así, plácata. ¡Alberto! ¡Te encontré, tío! Joder, qué susto me ha dado en la almeja, tío. Joder, oh, a mí, a mí. <laughs> tranquilo, almeja, tranquilo. Hostia, una cucaracha y me la puedo comer. Sí, también lo vi. me es que llevo… Hace dos horas que lo he dicho, tío. <laughs> Lo no de la cucaracha. ¿Ah, sí? Sí. Ahí ah, tenemos... Nelsu. No Perdón, bro... No, dale, no entra. ¿Qué? Tenemos gato. ¿Cómo que tenemos gato? Gato para levantar el coche. Tienes tanto si ah. lo habéis ido desde el principio, eso también. Ah. Joder. Hostia, hay un coche acá afuera. Ah, <ríe> <ríe> y si lo reparamos. <laughs> Ah, necesito un hacha. Ah, yo soy leñador, Nexo, eh, para que sepa. Leñador y un poco tonto, eh, también. Eh... Bueno, para que te veas, sí que no, sí, sí. Sí, sí. estoy entrando, estoy entrando. Yo he muerto. Vale. Muy bien, Copérnico, uh... enhorabuena. Gracias. De nada, hombre, Copérnico. <laughs> Espérate, a ver, eh, ¿cómo me uno? Me uno ya directamente... inicia la partida, ¿no? Ya, vale. El cargar muchas cosas te daña la espalda y te baja vida de a poco. Por eso se utilizan las mochilas o cangureras que actúan como otro inventario y así no te medio matas y hay cosas que pasan. No te medio matas. <laughs> ya ya me he dado cuenta que cuando iba muy cargado y me he movido, eh, como que se ha dañado el personaje un poco, ¿sabes? Estaré en el mismo sitio, no, imagino. No creo que me haya, haya transportado ni nada, ¿no? A ver. Ni muerto. Vale, estoy en el mismo sitio, sí. Vale. Eh, ¿Tengo hambre todavía? Sí. Eh, ¿Cómo hago para ver mi... mi inventario ahora? Estaba comiendo patatas, me la voy a comer otra vez. Vale. Vale, a ver. Eh, ¿Cómo utilizo el gato? Mecánica de vehículo. Vamos a ver. ¡Soy mecánico, tío! ¡Mira la meja! ¡Yo soy mecánico, eh! Vale, vale, espérate, espérate. ¡Hostia! No, esto es una. ¡No, amigo! Pero esto. Yo creo que nos sale mucho más a cuenta, tío. Buscar otro coche, la verdad. Con llantas, ¿no? Sí. Pero acá había ruedas, eh. Ya, ya, pero no, nos sale mucho más a cuenta buscar otro. Otro coche, eh, porque este está reventado, amigo. Pero reventado, eh. Entonces lo que vamos a hacer va a ser. Yo voy a tirar aquí cosas. A ver. Es que, es que claro, el tema es que. Uf, nada, pesa mucho todo esto, tío. Encima tenemos frío ahora, ¿eh? Bueno, vamos moviéndonos, chavales, vamos moviéndonos. ¿Lo desmantel o qué? No, Luxus, vamos moviéndonos, vamos moviéndonos. Eh, Ruperto, vamos moviéndonos. Eh, ¿qué es esto? ¿Hay alguien aquí muerto? Sí, no. El, el, el. Hostia, ¿quién es este? ¿Dónde está? Porque a lo mejor soy yo. ¿Qué haces, pues la se cope, eh! Ay. Perdón. ¡Ruperto! Todo ¡Ah, bien. coño! Vale, vamos por aquí, a ver si encontramos otro coche que esté mejor. ¿Le, le doy una sartén a la almeja para que se defienda? No, no, no. Aquí, aquí, aquí cogemos eh, sartenes y cosas. Aquí. Vamos a entrar aquí, que es aquí seguro que hay comida aquí. A ver. ¿Qué hay aquí? ¡Mostaza! Vaya mierda. No hay nada aquí, bro. Sal Mira un cuchillo aquí. Cuchillo de cocina, ¿eh? ¡Almeja! Aquí tienes una navaja, cógela. Voy, 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 dónde, dónde. Ahí, ahí. Aquí, aquí. Aquí. Majo. aquí no hay nada, eh. Colocar ítem <laughs> Almeja, ya tiene una navaja <laughs> Venga, vámonos, todos para afuera Estoy cogiendo una cosa Hay un subi, un zombie loco ¿Dónde? Aquí, aquí Hostia, es verdad, míralo Cuidado, almeja A ver, a ver. Que no le está dando ninguno, a ver, espérate. Ya, ya, ya está muerto, ya está muerto, ya está muerto. ¿Cómo que no? ¿Cómo ¿Ah? nos va. ¡A mí me mejor cuidado con el cuchillo. Mira, a ver, estos coches están mucho mejores estos coches. ¿El gasolina podemos robar gasolina? Es verdad. Si ¿Sí? podemos llevar gasolina en alguna botella o algo. Seguro que por aquí hay gasolina, es eh, dentro Hombre A ver, mira, botella de agua, me la voy a llevar, eh Joder, ya tengo mucho peso, tío, me cago en la leche ¡Un montón de comida! ¡No, no, 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 no! Mierda a ver. Eh, aquí, hay, aquí hay gaseosa y cosas para todos, eh Sí, sí, sí Aprovechión para beber. Pero. ¿Qué onda? ¿Alguien lleva un gato? ¿Un gato? Joder. Nada, no he dicho nada. A ver, una botella. Nexus, es el primer juego que gana la meja antes de los demás por entrar al servidor antes. No, no, no ha ganado. Si ha muerto ya 80 veces. <laughs> A ver... Semillas, refresco de naranja, gasolina... Bueno, vámonos, vámonos, vámonos ya. Ya tenemos comida y ya tenemos de todo, venga. Let's go. Vale, tenemos que... A ver si encontramos un coche que esté por aquí más o menos bien. bien. Vale, ahora tenemos que ir hacia la ciudad, que es hacia la derecha, ¿vale? A ver, voy a mirar el mapa, espera, ¿eh? Vale, sí. Hacia la derecha. ¡Ruperto, vamos, va, por Dios! Estoy yendo. No, se ha perdido, míralo. Es que, míralo. Por la calle, ¿no? míralo. Es que, es que bro, porque qué? lento eres, Ruperto, por favor! Laxus, laxus, ven, laxus. No te vayas ¿Qué? para allá. Que... ¿Pero para qué te metes no al bosque vaya, ahora? No, no, no. Fui a buscar a Ruperto. Pues está no aquí, el Ruperto, con nosotros. Y yo también estoy aquí, tranquilo. ¡Ay, tranquilo. Dios mío, de verdad! ¡Pésimo! ¡Era un pésimo líder! ¡Qué difícil seguirte, coño! Es difícil tirarse hacia adelante solo, cabrón. Sí, hacia adelante. ¿Qué ibas a dejar a nuestro amigo Ruperto tirado? ¡Es una rata! ¡Lo estaba <laughs> estaba esperándolo! <laughs> ¡Si estaba esperándolo, idiota! Llevo dos horas esperándolo, coño. Si lo hubiese dejado tirado, me hubiese tirado mucho antes. Si es más Mira fácil perder sitio. a Ruperto que nada. Me escondo aquí en Mira. el árbol y ya no me ve. Mira estos videos ¿Viste, viste ese video de los jugadores de fútbol americano que caminan lento así y de repente hacen una física? Ey. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo te has metido dentro del Ey. coche? ¿Qué me ¿Cómo? he metido dentro, tío? ¿Cómo te has metido dentro? A la E. Macho. A la E. Hostia. Me metí contigo, Nechu. A ver. No fui, ¿no? A ver qué tiene. ¡Ameja, déjame pasar, coño. A usted le saluda una llave en la cabeza. Hemos perdido a Ruperto, ya lo sabéis, ¿no? <laughs> nah. eh, tiene, tiene gasolina, ¿eh? ¿Qué necesita para ser arreglado? No, no, demasiadas cosas, vámonos. <laughs> ya No Me he vuelto a morir. El Ruperto ya nos encontrará algún día de la, de la vida. Seguimos por la carretera, Ruperto. Es que Chicos, no es bueno que estemos todos pegando al mismo zombie. Porque nos vamos a matar entre nosotros, ¿vale? Así que no peguemos todos al mismo zombie. Sí, Almeja tiene pinta de que nos va a apuñalar. Ya pongo yo el pechito por vosotros, chavales. Toma, cerdo. Toma. ¡Toma, cerdo! ¡Muere! ¿Ustedes de casualidad abrieron su mochila? Porque yo en el mío tenía un bate de béisbol. ¿Y cómo la abriste tu mochila? Ah, yo también, es verdad. <laughs> ¿Cómo se abre la mochila? Pues a, dale al inventario y baja hacia la. O sea, le das el inventario. Y ahí en medio te pone una caja, mochila y unas llaves. He tirado el suelo la mochila, tío. Perfecto, la enhorabuena. Muy bien. Bueno, tanto como un bate de béisbol no tengo. Lo que tengo Muy bien, armita. Chicas. A dónde estoy. Creo que es por aquí, eh, para ir a la ciudad. Siguieron las carretera recta, ¿no? Ustedes? Sí, si no hay más sitio para donde ir, Laxus. No sé, Nexo. Que a veces a ti te entra una cosa y de repente querías saltarte la cerca eléctrica. No, yo es que. Caer. Esto es la polla, porque es que. Vamos, recto en una carretera y Ruperto se pierde. Es impresionante, de verdad, eh. Es una locura eso, eh, tío. A ver, eh, Mecánica de vehículo. A ver qué tiene este coche. ¡Oye, este está poco dañado! ¡Eh! Este está casi bien, eh. Este. Solo necesita. Solo necesita. El, el reparar el motor y ya está. ¿Y qué pide para reparar el motor? Llave inglesa y mecánica 04. Bueno. Cuatro kits de mecánica será, ¿no? Pero esto de mecánica 04, ¿qué es? Pues que tendremos que tener cuatro kits de mecánica, creo. No. Cuatro puntos en mecánica, creo yo que es, ¿eh? Yo también creo que es eso. No porque yo, subir, tengo, este porque yo tengo cajas de. caja de herramienta y piezas de repuesto para motor, tengo yo aquí. ¿Sabes? Me encanta. ¿A ti qué te pone? ¿A ti qué te pone? No, 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 es, es eso. Es, es literalmente lo que acaba de decir. Ya, ya. Da, eh, ¿Es qué? Es la mecánica, es la mecánica. Tenemos que tener cuatro. ¡Almeja! Pero... Ven aquí, coño! <laughs> Sí, que ¿Qué, ¿Qué te pone en el coche cuando le das a mecánica del vehículo? ¿Qué te pone? ¿Cuánta mecánica ver, necesitas? Mira. Que tú se supone que eres el mecánico. Me pone. También lo mismo. ¿0 de 4 de mecánica? Sí, 0 no. de 4 de mecánica y una llave inglesa, sí. Pues vea la mierda de. Habilidad 4 de mecánica. ¿Y cómo se suben las habilidades, tío? Creo que vamos caminando y mira que la habilidad de carretera se nos ha subido. ¿Dónde está la habilidad de carretera? Hombre, abre tu corazón y le das donde dice habilidades ah, y verás que... ¡Ah! ¡Vale! Hostia, yo tengo un montón de fuerza, ¿eh? Y de estado físico voy muy bien. Yo también. Muy tocho. yo es que tengo, tengo lo de la piel dura. Ah, no, yo tengo la verga dura. Sí. Es verdad, la habilidad de carretera ha subido, la habilidad de carretera. Es verdad que la habilidad de carretera ha subido, tío. Qué bueno, eh. Cómo mola eso, eh, tío. Mira mira quién es el más rápido. Mira quién es el más rápido. Yo… Encara… Encara… Encar... ¿Cómo que yo, papá? Mira esa, mira esa resistencia. También menos en juego, porque la vida real… Pues disfruta que en el juego tiene resistencia. Sí. <laughs> mira, mira, quién, mira quién gana, mira quién gana, eh, eh. Me he, dejado, me he parado un momento. ¿Qué se corre con el ship, no? Espérate que tengo set. Dios, pues está lleno de zombis, tío. Buah, tengo hambre. Lo Porque has salido, salido en un sitio donde no tienes que haber salido, Copérnico. Bro, he salido donde habéis salido todos. ¿Qué no? No, ha no, créeme que no, bro, créeme que no. ¿El river algo, no? Sí, pero que hay distintos riversides. Esto es oh. el primero que te has encontrado. Joder. A ver. Vale, ya queda poco, eh, chavales. Vamos, va. Para llegar a la ciudad. Qué guay el juego este, en verdad me gusta, ¿eh? O sea, me gustaría saber hacer más cosas, pero. Pero bueno, poco a poco. Eh, quiero llegar un poco a la ciudad. Sé que está llena de zombies y tal, pero siendo cuatro yo creo que los despachamos rápido, o sea, los zombies. Además, eh, de que... De que ahí hay muchísimos más recursos que, que en el pueblo. Mira, si es que el pueblo aquí no hay nada, bro. O sea, esto está. Hay cadáveres por aquí y poco más, ¿sabes? ¿Cómo mola el, el de este, tío, en verdad? Está muy chulo el juego este, tío. A ver, este coche que necesita. Bueno, porque te. Te encuentras cualquier cosa, ¿sabes? Mecánica de vehículo, a ver cómo está. ¿Tú crees que nos encontremos algún.? Usted, no, 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 amigo, está reventado este coche, tú. ¿Algún coche entero para prenderlo? Lo dudo. Está petadísimo ese coche, tú. Lo que sí sé es que te puedes montar en los coches y vienen los zombies y no te hacen nada. Bueno, es una buena. aportación. Sí. Sí, estuve con 100 zombies alrededor de mi coche metiendo un vergazo y no me mataron. Hostia, no, eh, la, el refresco de naranja me dará también. 8. Ah, vale, me da comida también. Voy a Voy a beberme sí, la sí. mitad. Yo tengo uno, ¿eh? ¿Lo quieres? O sea, no, me no. quedan tres a mí. No, no, sí, ya está, ya está ya está. Estoy bebiéndomelo. Beberlo, bebelo Vale, ya me ha quitado la. Vale, vamos, va. Seguimos, mis panas, seguimos. Hola, ameja, no. para ey, ey. ya de apuñalar al aire, coño, que nos vas a dar. Que eres tonto. Cuidadito. ¿eh? Cuidadito. Macho, estás todo roto apuñalando al aire, tío. Está tiquito ya, Ameja. Estoy practicando y mejorando mi habilidad del cuchillo. Eh, creo que deberíamos hacer una casa para hacer un punto de spawn. Ah, ¿se pueden hacer puntos de spawn? Me imagino, ¿no? Bueno, Roberto, a ver, a ver qué te dice el chat. ¿Por qué eso corro como si tuviera artrosis? Porque estás cargado, de, porque estás cargado de peso. Mira el peso que tienes. No, almeja, ahorita la verga que me vas a puñalear. vete de aquí. Meja, este tiquito ya que te meto con la atenas ¿eh? y ya, pesado. Eh. Eh. ¡Eh! Le tiro un satén. Cuidadito que te meto un cachetón. Almeja, quieres una pelea, quieres una pelea. ¿Quieres tú? ¿Quieres? Yo te la hago, eh. O sea Te rajo el pecho, o sea, te meto un... Vamos Te quito el cuchillo y te lo clavo, idiota. Tío. Eh, zombie, cuidado, eh, chavales. Ey, esto es cuesta, estoy cansado, tío. Eh, este tiene. Este zombie tiene mochila, eh. Para la meja, que la meja tiró la suya. ¿Por qué le pasa a este zombie, tú? ¿Qué hay ahí en el suelo? Chavales, aquí. ¡Hola, mira! ¿Eh? ¡Chaleco médico, bro! ¿Has cogido todo lo que había en la mochila? ¡Toma, bro! No, no, no. Que quería verlo, coño. Esta no se ahí, todavía. ¡Toma, toma, toma! No, yo no he cogido nada en la mochila. Yo solo he cogido no, la no, cosa toma. que había en el suelo. A ver, que mochila escolar. El... Eh, ¿Qué hay más aquí? ¡Llaves! Hostia, Ojo, ya me... el coche o <laughs> No sabía que podía coger el cadáver y lo recogí el cuerpo entero. ¿Qué ¡Hey, Nexu! ¡Hay comercio! Ya, ya, un momento, un momento. Un momento, un momento, estate quieto un momento. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mierda! Lo he cogido todo sin querer, tío. ¡Coño! ¡Coño de la madre! No se puede poner lo que he cogido del suelo, tío. No se puede equipar. A ver qué coño. Bueno, vale, ya está, vámonos, va. Vámonos, vámonos. Oye, ¿cuándo llegamos a la ciudad, tío? Deberíamos mirar algún cartel, ¿no? algo. Mira, aquí hay una de estas… Curva peligrosa a la derecha, eh, chicos, cuidado, eh. El Laxus. Espera, espera, que le di a algo y tiré todo lo que tenía en mi inventario en el suelo. Chicos, olvídate de Laxus. Ya está muerto. Qué bien, hemos vuelto la cuidado. Hostia, zombies, 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 cuidado, eh. Almeja quieto, quieto, Almeja. Vale, clavale al otro. Al otro, Almeja, besa por el otro. Métele, métele el cuchillo. Almeja, ¿qué coño estás haciendo? Que <laughs> no fuera ahora, ahora. Joder, <laughs> cuidado, son muchos. Salí, Almeja, que vas a pegar, imbécil. Eh, no, que le rajo yo, tranquilo, que es más largo. Toma, justo. Toma, Cuidado, cuidado, cuidado. Métele ahí, métele ahí, métele. Se me ha roto el cuchillo. Ahora, vale, vale. Se ha roto el cuchillo. Se me ha roto el cuchillo, sí, macho. Oye, ¿no se, puede, no se puede registrar los zombies, tío. ¡Ah, mira sí! ¡Hola, qué guapo! Anillo de plata. Buah, esto me lo pongo. Me lo pongo el anillo de plata. ¡Braga negra! ¡Ameja, a ponte la bragas negra del zombie este! Ah que se pueden registrar. Eh... Me pongo los aretes. ¡Mira! Ah, ¡Mira, mira! ¡Me puesto los aretes! ¡Hala, qué guapo! ¡Hala! Ah, argo... Son argolla dorada. Eh, no sé. Cigarrillos. ¿No? No, cigarrillos ¡Sí! No. Son argollas. ¡Ah, reloj! Mira, cuando sube te puedes, te puedes lavar. ¿Ah, sí? Sí, aprieta clic izquierdo, mira. Ah, no, pero, pero te puedes lavar aquí, abajo. No. Y también, también podéis llenar botellas con agua. A ver, espérate, porque... Madre mía, qué guapo, ¿no? Eso. Eh... Hola. Venga, vámonos, va. A ver, espérate, a ver si... Cuidado, cuidado zombies, cuidado zombies. Dame, dame una sartén. Dame una sartén, dice, pero ¿tú qué te crees que somos aquí? ¡Vamos, cerdo! Yo tenía este? a ver. Un tenedor tiene, coja el tenedor ese. ¡Ay, no! No, Ruperto, te han mordido. Ruperto, te ha mordido. Sí, creo que sí. Vale, espérate, espérate, espérate. Tranquilo, tranquilo que tengo Tengo una cura para zombies, espérate. Vale, Ruperto, importante, 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 ¿vale? <laughs> espérate, que me estoy poniendo la bamba. Cuidado, <laughs> ¡Eh! ¡Necesito ayuda, necesito ayuda, chavales! ¡Eh, <laughs> Lax, <laughs> ¿qué creo te has puesto un top? Vale, este gorro lo necesito Este gorro lo necesito, chavales Este gorro lo necesito Eh, ¿por qué no me porque no me puedo poner el gorro? Aquí, 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 aquí Puedo coger el tenedor de ese macho Son claro, me dice. Buah El Ruperto está F, amigos Mira amigo, mira, 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 mira ¡Pah! ¡Madre mía! ¡Jujuu! ¡Uh -huh! Harry ricada la combate, amigo! ¡Let's go! Vale, espera, eh, a ver, ¿qué te pone, Ruperto? ¿Te pone que estás contagiado? Sangrado leve, me dice no. Espérate, a ver, ¿contagiado o no? No, no, sangrado leve. Ah, vale. Entonces vamos. Sí, Seguimos. sangrando. Se va a morir, eh. No dejarlo, dejarlo. ¡Hala! déjalo, déjalo. Déjalo. no, que no te vas a morir. Ah, al laxus le han mordido. ¡Laxus, ¿qué tienes? Míralo. ¿Ah? A ver. Me he rasguñado. Uy, hay un 7% de posibilidades de que estés infectado si estás rasguñado, ¿eh? Si estás infectado se convierte en zombie. Sí. ¿Y Vámonos va? Jugar de zombi? No, no puedo jugar de zombie. Ay, que tengo la hora del reloj ahora, que tengo equipado el reloj. ¡Guau, qué guapo! Son la una y media de la tarde. Escúchame, con solo poder ponerme sujetadores, este juego me compró, tío. Ya está, tío. <laughs> Mira, un gorro. ¿sí este también tiene gorro. ¡Eh, gorro negro! Me gusta más el negro. A A la merca! ¿Quieres un corre! Que no, que lo matamos, lo matamos, coño. Aquí. Toma. Toma. Ey, Almeja, ¿qué hace con la mano, bro? ¡Almeja! ¡Eh, hey, hey, eh! Almeja, este tiene un cuchillo clavado. Cógeselo. Viene otro, viene otro, eh. Tiene un cuchillo este, eh. Este, este lleva cuchillo. Me, me vas a pegar. Eh, Almeja, ¿no? imbécil, has cogido el gorro negro que quería yo. Pedazo de rato? Sin querer, macho, sin querer, que no se sé coge toma, te lo doy. Si no se sé coge el cuchillo. Da igual, da igual, va. Toma, eh. Soltar. Ahí lo he soltado, bro. Ahí, en todos los cadáveres. Oye, si me contagio, no Tengo que morderlo a vosotros. No, mueres. Toma, tontos, mirad este gorrito. ¡Eh, eh, eh! ¡Amigas! <laughs> trapo de cocina. A ver, secarse. Ah, me puedo secar con el trapo de cocina. Venga, vámonos por aquí. A ver, espérate, vamos a mirar el mapa, ¿eh? dónde tenemos que ir. Vale. ¡Ah! Por aquí, eh, chicos, eh, ¿qué? Escucharme, hay que lutear la ropa y hacer soga de tela con esa. ¿Hacer qué? Con la ropa, creo que se puede hacer soga de tela. ¿Pero cómo? Le das clic derecho y te sale a hacer soga de tela, tal cual. ¿Cómo? No, a mí no me sale eso. ¿Cómo se usa la mano izquierda? <laughs> claro, eso usa usar la derecha, ¿no? Nico? venga, anda, vámonos. <laughs> claro. Qué guay, eh. Qué más el juego este, eh. Vale, vamos a, a... Es que estamos a punto de llegar a la ciudad, se supone. Tenemos que limpiarnos de los zombies, eh. A ver si... No me puedo limpiar en este... Mira, lavar. A ti mismo. Si sí, me voy a lavar porque es que... Sí, a ver si me voy a contagiar o lo que sea, tío. Chavales, sí, ¿dónde estáis? Detrás tuyo. Voy a lavar la sartén. Ah, no hay, no hay suficiente agua para lavar la sartén. ¿Aquí hay agua? No. Chico, que necesito curarme, que me estoy muriendo. A ver. <laughs> A ver, Ruperto, no... limpiando sartén. ¡Hola, hola, hola! ¡Que está sangrando el Ruperto Mazo! ¡Claro! ¡Hostia, que sale la sangre y todo, tío! ¿Qué dices? No, amigo, estás jodido. Eh, vale, espérate un momento. un momento. Un momento, Ruperto, un momento. Me estoy secando okay. Mierda, vuelve a llover Justo cuando me seco este, 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 Espérate, que estoy bebiendo agua Que me estoy muriendo de sed, bro Uy, tengo un malestar Tengo un malestar uh, Laxus uh -huh. Me sale eh, algo no va bien no. Laxus, creo que estás contagiado. Oh, no, pobre Laxus. No pasa nada. ¿Al qué te sale? ¿Qué te pone? Algo no va bien. Algo no va bien, malestar. Soy un zombie. A ver, a ver. A ver, quítate, de Ruperto a ver si me ataca. Déjame ver si me, si, va, si si él este me ataca, es mi amigo. A ver. No creo pensar, que No, no creo que funcione así, Laxus. Ah, no soy amigo de... Pero si soy zombie. A ver, Laxus, ¿eres tonto? Escúchame, estoy teniendo instinto. Quiero meterle un vergazo a usted. ¡Para, ¡Para, para! Roberto, que me mata. ¡Ya, para, que está muerto ya, coño! Chico, váyanse que… que no me puedo controlar, le quiero meter un verga Por aquí, por aquí Creo que no nos podemos hacer daño, eh, creo. No, no podemos. No, no se puede. ¡Soy zombie! ¡Imbéciles! Bueno, te aguantaremos hasta que no sea zombie. O sea, hasta que sea zombie. Y ahorita tenemos tu buen vergazo ahí. Necesitamos una casa, tío, para… Es pues que no sé si estamos llegando a la ciudad o no, la verdad. No hay ningún cartel ni que, na... que ponga nada. Vamos a la ciudad, hijo. En medio del bosque. Bueno, bro, ¿eh, ¿qué quieres que hagamos? O sea, ¿eh, ¿qué te crees? ¿Que me conozco esta ciudad o qué? Yo voy por instinto, bro. Deberías conocerla. Chata, ahora ya no puedo correr. Ay. Wow. Nexus, rasga, hay, hay Podemos rasgar la ropa. Algo así leí por el chat. Estoy leyendo el chat a, a tope. A ver. A ver yo, tengo, yo, yo tengo un trapo húmedo, pero. Ah, hacer. Espérate, espérate, un momento, un momento, un momento. Hacer soga de tela. Lo hice yo, yo. Escúchame, tienes una olla de casualidad? ¿Una olla? Sí, claro. Cuatro. ¡Que no! ¡Claro que no! Joder. Tengo una gaseosa. No, porque con una olla con agua se puede hacer. Una venda. Pues no, Ruperto, te vas a morir, ¿vale? Así que es lo que hay, bro. Venga, vamos. Ah. Bueno, Ruperto. No pasa nada, amigo. Así me quedo tu bate. Tranquilo. Mierda. Así me queda tu bate. Sí, te vas a quedar mi bate. <laughs> Hombre. Mira, el único bate que te vas a sacar tú, Ameja, es este que tengo entre las piernas. Venga, va. El bate. Tú sabes que va a la sartén! ¡Aviso! Ten, me pesado pesado con la sartén, ten. Jalo, un, me voy mart a pulgas, un martillo, pedazo de idiota, ten. Estás lleno de cosas. Coge el martillo ese, ya pesado. la ponte algo la de abrigo, coño? Que vas enseñando las tetas? No tengo más ropa, si me rompí, me partí la camisa como camarón para ver si le podía hacer venda al rubio. <laughs> o sea, llevabas el sujetador ese debajo de la camisa. Sí. sí. Nah. <risa> <risa> ¡Alto el iSun lo puede curar. ¿Cómo que lo puedo curar? Pero cómo que lo puedo curar. ¿Por qué? Se... Rasgar, rasgar la tela y lo aplicas en la zona de la herida. Pero tú. Eh... Ah, espérate, espérate. A mí. Creo Amelo, que... a ver. Sí, 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 yo también estoy. estoy... Dámetela, dámetela. Eh. ¿Ya <laughs> no, dame tela, No, dámetela, idiota. Ah, voy, voy, suelto. Ahí suelte, ahí suelte. Vale, 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 espérate, eh. Vale, quieto, ¿eh? Vale. Chequeo médico. Te estoy haciendo un chequeo médico. Vale, rasguñado, hemorragia. ¡Uh! Clic derecho para mostrar el tratamiento. Daño Son moderado. Ah, mira, aquí, en el brazo. Vale, no estoy sangrando más, imbécil. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me, en, me, me apliqué un trozo de tela en el brazo. Viste, este chaval sabe. Creo que vienen lobos Cállate ya, almeja, coño, que estamos eh, Estoy intentando salvar. ¿Está quieto! Tío, me están operando, me estás poniendo nervioso. Deja de moverse. Que qué pesado coño. la almeja, todo lo está moviéndose. ¡Estáte quietecito, no, cojones. ¡Vienen lobos! Espera que sí que le meto un batazo en la cabeza, por imbécil. A ver. ¿Cómo, es, cómo hago para curarle? Tío, va, eso que tienes la mano fría, me, me estás enfriando todo. Vale. Bro, que no puedo curarte. Espera, yo creo que sí puedo. Ah, es con tela, no con soga de rasgar. Ah, es con tela. Claro, ¿cómo le has a meter una soga en el, el brazo? Eh, se amarra el brazo, se hace un torniquete y corta claro, la circulación. Claro, para hacer un torniquete, tonto. Imbécil, que, ah, no imbécil, tiene, imbécil. No, no nada tiene de ni decir. idea el tonto este, tío. Toma, te tiro tela y ponete la voz, Laxo. En realidad, el torniquete ah. se es que tiene que hacer con una pieza de tela para que así el paciente no tenga molestias. Ponte tela. Y limpiando un poco, por favor. Oye, ¿se, se, ¿Quién se la cogió? A ver, espérate, te la, a, te la voy a poner. ¡Oh! Buah, chaval. ¡A la verga! Dice ansioso, al límite. No, 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 no. Escucha, escucha, escucha. Ruperto, hazle un ¿Qué? chequeo médico al Laxus, ya verás lo que pone. A ver. ¿Por qué sale un mono ahí? No, amigo. ¡No! 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 Amigo, no, no. Vali verga. Vali verga, vali Pon, verga. Ponme la bendita. Pon ponme la bendita no, para que. A, a mí me decía lo mismo, me puse la venda y ahora soy Jesucristo. Sí, sí, ponme la bendita para que se me quiten los zombies. Ponme la bendita para que se me quiten los zombies. Pero cómo se te va a quitar los zombies con una venda, imbécil. A ver, dale, que no me quiero morir, tío, ¿vas? es serio.

Equipar, aplicar vendaje. Brazo izquierdo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo te vas a curar por tener una…? una eh, sí, te desinfluentes por una venda de mierda. ¿Tú eres tonto? Uh, eh, escúchame, escúchame. Así es la vida, amigo. A veces se gana, a veces se aprende. ¿Qué no. te digo? Es imposible Venga. que te cures de… ¿Te has curado? <laughs> ya no soy zombie. Sub... <laughs> <laughs> <Nah, amigo. risa> a ver, te voy a chequear, espérate. Es imposible, bro. A voy a chequear Almeja. Es verdad, ya no es zombie, tío. A ver. Yo creo que, yo creo que es como que. Como que. Yo tenía la herida infectada. No que estaba no, infectado de ser zombie. No, porque necesitarías algo, rollo, antibiótico un, un o algo, ¿no? Un, Hostia, sí. mi, mira lo que es el chequeo de Almeja. O meterlo en arroz o algo así. A ver, ¿qué dice? Que es imbécil. <laughs> sí, es verdad, por que es imbécil. Vámonos, va. No chaval, qué pasa? <laughs> Amigos, si esto lo hubiesen sabido en Resident Evil, ahora mismo estarían todos vivos. <laughs> lo de la venda. Sí, una, sí. Bendita y una, bendita una bendita y Una bendita y, y, y ya y... está, bro. Es que son tontos, bro. No tienen ni idea, tío. Eh, Pero por mi velocidad, eh. Ojo. Ah, la venda, la venda de Jesucristo la venda. Que me falta una pierna, me pongo una venda y me vuelve a caer. <laughs> Te <laughs> la pegas con la venda. ¡Oye, zombie! zombie, La venda Aquí más útil un... de todo el mundo. Aquí hay un vato, míralo, míralo. ¿La sutil? Bueno. ¿Es un hacha o no, no? No, ojalá. ¿Esto qué es? Tío, es que no sé dónde está el maldito pueblo de mierda, tío, macho. Esto está más lejos que yo que sé, tío. Perro. Rebuscar. Qué guay, eh, tío. Que se pueden hacer. Se puede hacer un montón de cosas en realidad, ¿eh? En este juego. Mola mucho. Si tenemos una chica que podemos recolectar madera y eso, ¿no? Joder, tío. Eh, chavales. Eh, si tenéis COVID, no os preocupéis. Una bendita. Listo. Mano, mano del santo, amigos. Mano del santo, amigos. No tienes que hacer cuarentena. Claro, fuera cuarentena, fuera hostias, tío. Si es que. Bro. La gente que está infectada es porque quiere. Ahora me hice me vendaje sucio, yo creo que me tengo que cambiar las vendas. ¿eh? Claro, te tendrás que cambiar, claro. ¿Me, me devolves mi tela, por favor. Un collar con crucifijo. Esto, lo, esto me lo he me lo visto, esto. <laughs> un collar con crucifijo. Tela sucia, Tranquilos. botella vacía. Rasgar para hacer tela, todo. Vale. Tengo tela, Rupert, por Vale, y la tela también la quieres, por favor. Ah, pero son retales de tela, ¿eh? Sí, eso. Ah, ten ahí, tienes siete. Esta Cojo no la... la mitad. Esta no la y sé ¿eh? que está sucia esta de aquí, ¿eh? es de sangre esa, ¿eh? Vale, venga, vámonos, va. ¿Eso puedes despelotar de la zombie, bro? ¿Cómo me saco la tela de brazo, saben? A ver. No, yo no sé. ¡Uh! ¡Súbelo las atillas! Ah, Quitar vendaje, vendaje, dice, mira. Pero te vas a desangrar, ¿no? me sí. tengo otro. eres imbécil. Usted me puso un sujetador. <laughs> ¿De qué color es? Eh? Mira, 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 mira. <laughs> no hace frío, eh, por eso. Así que estamos bien fresquitos así. Ya está, ahora estoy bien. Oh. <laughs> Tengo set, espérate. Botella de refresco. Desempaquetar. ¿Cómo que desempaquetar? ¿Cómo? ¿Qué coño he hecho? Ah, vale, aquí. ¿No me la puedo beber? Ah, que están vacías. La madre que me parió, tío. Tengo hambre. Como no encontremos un sitio a... o lo que sea, tío, nos vamos a morir de hambre, bro. Te lo digo, eh. Así que venga, ir para adelante quejer un Oye, bro. ¿dónde? No pasa nada, tío, si, si se te mete luego un espíritu. ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Ay, se habían casas aquí! ¡Somos tontos, bro! Habían casas aquí. ¿Dónde? No, tío, nos hemos saltado un pueblo, bro. Bueno, ya que estamos, vamos a seguir para adelante. Venga, no nos paremos tanto, ¿eh? ¡Laxus va! Yo era claro, la, me... a... la meja lleva dos horas muteado, eh. Sí. Pero escuchame. Pues sí, según sí, sí estaba este... muteado, sí, sí estaba ¿ves? muteado, sí, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ciudad! ¡Ciudad! ciudad! Según el juego este, tengo que ir al psicólogo, al psiquiatra. ¿Por qué? Me dice, apenado. Busca una forma de mejorar tu estado de ánimo. Hombre, eso es una japa bien <laughs> hecha tiempo. Que sí. te a... Vamos a ir por aquí. ¿A ¿Hacer eso, Roberto, la japa? <laughs> Ah, ya entiendo por qué las vendas gotas. zombie. ¿Por qué? Algo clavado. Porque está bendita. <laughs> ¡Ya! ¡Parad de pegar ya, coño! ¿Sois tontos o qué? <laughs> Fue buenísimo, amigo. Ah, ¡Oh, Un boxer verde. Me gustan, Me sirven. A ver. A ver. Esto aquí. Vale, vamos, va. Vamos por aquí encontramos alguna casa, tío. Sí, Hemos, sí, de sí, sí, ¿Hemos sí, dejado sí. de seguir la carretera principal ahora, eh. Ahora es más peligroso, eh. Che, pero bueno, donde me quite los pantalones verás ese borset verde que cargo de entero. <laughs> Épico, amigo. Yo he puesto un tanga de Leopardo. <laughs> <laughs> Hostia, que susto me pego en la almeja. Corre como un Bolt Pues Soy un animal, chaval. Sí. Eso, una, una, no no ¡Eh! una casa, una casa, amigos, una casa. Esa será nuestra casa. Bueno, no, en verdad, no, que está muy fea. Está muy lejos. Ya, está muy lejos de la ciudad de todo. Pasándole al chip, Ruperto. Sí. Pero porque <laughs> va muy pesado Ruperto, va muy pesado. Tío. Sí, no. No, si, si no tengo nada. Esto es un establo. Joder. <laughs> la casa de laxus. Sí. <laughs> No, no. no tiene que haber una casa por aquí, ¿no? Si hay un establo aquí, tiene que Mira ahí, ¿no? Ah, no. Tiene que, que haber no alguna puede... casa por aquí, tío. Si hay un establo ahí. No puedo saltar la valla. ¿La valla… Creo que se. ¡Eh! De ¡Eh! ¡Eh, mi sombrero! Alto paquetón, caíste como una papaya cuando saltaste la cerca. Mira, mira, te falta. Ahí, ahora. ¡Hostia! Espérate, esfuerzo moderado, tómate un respiro, vale. Tengo, tengo set y hambre, bro. ¿Y voy pesado? Joder, la madre que me trajo 20 veces. Vale, vamos a soltar cosas, vale. Esto lo suelto. Vale, ya no voy pesado. Vamos a beber un poquito de agua, al menos. Una gaseosita, va. Vale, ya me ha quitado el hambre también, va, va. va. De... Uy, mira una casa ahí, sí que casa ¿sí ¿eh? ahí. Esto sí que es casa esto, eh, chavales. Ahora, ahora, ahora. ahora. Ten voy a haber zombi dentro, eh. No, nah, no creo. Que... Hostia, una tijera. Sí. Tijeras. Aquí habrá comida 100%, ¿eh? No, no hay, tío. Sartén, ¿hay una sartén? Aquí hay unas cosas como para aprender unos tomos, ¿no? Que se llaman BHS. Ah, son, peli vale, son vale, películas. Son películas, vale. Laxus. Son películas, ¡Maquillaje no, no, no. de ojos! Maquillarse que me puedo maquillar. ¡Hola! No, bro. Me acabo de maquillar los ojos. Como un cuervo. Me he puesto los ojos como. como un cuervo, tú. Espérate, ¿También? ¿también? me he maquillado los ojos, tú. A ver, a ver. Es que no se ven porque tengo el gorro puesto, tío. Ah, déjame entrar. Vaya a ver qué onda. Pasa aquí. Hey. ¿Dónde se metieron? ¿Eh? ¿Dónde se metieron? En una casa que hay aquí, estoy descansando ahora. En la que... Ven a descansar, ven a descansar, ven. Aquí en la camita. VHS, Tomos dice Laxus. Oh. <laughs> sí, 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 sí. Tomos dice Laxus. VHS, tío, dice Tomos. Cuando, cuando leí VHS dije, ah, vale, estos son los cassetos que, que yo te decía. Si son cintas de vídeo. Claro, yo estaba en esa época. Me, me puse ropa ya limpia. Estoy, de, la... estoy en el establo, eh. Ah, ya estoy pensando. Pues... Vale, ¿dónde hay agua? Que me voy a lavar la, me voy a lavar la ropa, tío. Aquí. A ver. ¿Sabe lavar, ropa? lavar toda la ropa. Ah, no hay agua suficiente. Primero me, me voy a lavar a mí mismo primero. No hay agua suficiente, eh, para lavarnos enteros, chavales. Me voy a lavar yo, que es lo más importante, estar bien lavadito. En el grifo. ¿En el grifo de dónde? De la cocina. <ríe> <ríe> me voy a lavar yo todo, enterito. Y después me lavo una camiseta abajo, ¿no? Porque es que es como que. En verdad voy con pantalones cortos y todo. O sea, en plan, estamos en el apocalipsis y me la pela todo, ¿eh? <laughs> Aquí igual hay medicamentos también, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. A ver. No, perfume. A ver. Voy a llenar, voy a llenar las botellas de agua. He llenado las botellas de agua y todo, ¿eh? Vale, el agua de aquí ya se ha acabado, el agua de aquí. Ahora vamos a por la del váter. ¡Ari! Voy a lavar los vaqueros, mis vaqueritos. Qué guay, ¿no? Que se pueden lavar las cosas y todo. ¿Habrán pistolas y eso no aquí o qué? Sí, hay. Bueno, venga, vámonos, va. Déjame cambiarme los vaqueros estos, eh, tío. Uy, igual aquí hay un coche en buen estado, eh. Espérate. No. Eh, pero hay cosas, eh. De herramientas. Para de jardinería. Saco de grava. Abono. ¿Aquí qué hay? Igual es gasolina esto, eh. No Vale, vámonos chavales Hay otra casa aquí Ay. abajo, eh ¿Cogiste para la roja, la casa roja Aquí, aquí, sí, estoy aquí delante, bro Aquí hay otra casa, eh Y ya nos vamos para la ciudad, eh Ay, mi vendaje está sucio aquí sí que hay zombies aquí, eh ¡Epa, ya. Anillo de plata. Mira, me voy a poner los pantalones estos, tío. Porque los que tengo ahora, tío, son una picha. Espido azul. Buah, me lo pongo. Un tanguito azul ahí. Bien fachero, chaval. Joder, qué envidia. Llave de la casa. ¿Qué dice? Me ha dado la llave de la casa. Tiene la llave de la casa esta. Hay una pila aquí, ¿eh? Pilla la cable, cable eléctrico y bombilla, ojo. A ver qué es esto de aquí. Hay una hay una cacerola. Píllala, Roberto. ¿Pero si no sé ni dónde están? Ay joder. Claro, estamos con el. Ah, estoy con la Estamos todos en la misma. ¿Estás con todos? Tengo hambre, tío. Necesitamos encontrar un abridor. ¿Alguien ha visto algún abridor o algo? Tengo un tenedor. tenedor. No. Yo tengo abridor. ¿En serio? Dámelo, dámelo. Sí. Suéltalo ahí. Ah. Eh, vale, ahora como te doy cosas. <laughs> Joder. ¿No es mejor soltarlo en el suelo y me lo das? Ahí. Pero, pero, ¿tienes más ¿Qué? de uno? Sí, dos. Coge el otro tú. Vale, ahora lo desempaqueto. Vale. Eh, y ahora me lo como. Abrir tomatos enlatados, ahí está. Vale, me los como. Todo. ¿La comida de perro la guardo o qué? Yo tengo una comida de perro también. ¿Qué hago? Sí, sí. Ah, no, guardala. Guárdala, guárdala. No, y tengo hambre, dame el ah, cométela. Esto lo voy a soltar. Vale, 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 vale. Pásame la relata Ay, mira, puedes poner la tele. Ah, no hay, no hay electricidad en esta casa, ¿eh? A ver, ¿qué hay por aquí? Lápiz, revista... No, aquí ya no hay nada, ¿eh, chavales? Nos vamos, amigos. Tú, el abrelata aquí no tiene, ¿tú? Eh, Ruperto. Ruperto. tengo uno. ¿Abre uno para abrir una lata o se pierde si abre una lata? No, abre la, abre la, abre Dale una lata a los A ver, abre lata, eso es... ¿Y esta puerta? Ah, es el baño, ojo, ¿eh? A ver. Ahí te pongo el... ¿Se perdió? Se está haciendo de noche, eh, chavales. Solo os lo digo. Ya sabes qué pasa, ¿no? Cuando se hace de noche. Eh. Depende. Que las... no vamos a ver al Laxus, básicamente. Ah, Hostia, no soy nada. Los zombies tampoco. Ah, bien, la tranquilo. televisión es para la primera semana que hay luz. ¿Ves? Es en 4 de carpintería de 6 a 12 y 18 horas y... Ah, para subir los. ¡Hala! ¡Qué guapo! Eso no lo sabía. Pero, chicos, realmente que Nexus se fue solo. Y ahora va a decir: ¡Ay, es que no sabe seguir! ¿Ya? Venga, pues sí. vámonos. Sí, claro, en el bosque te vamos a seguir. Espérate, es que chaval. estoy mirando a dónde tenemos que. Vale, por aquí. Buah, es que es de noche, no veo nada, ¿eh? Pero los zombies tampoco verán nada. Hostia, hay un montón de zombies aquí. ¡Sí que ven, sí que ven los zombies, sí que ven. Obvio que ven. ¡Pingazo en la cara de este. ¡Ey, señor! ¿Qué? ¡No! ¡Por oh, la masacre, tú! Uh. Ven, ven entonces, ahí están vivos. Me estoy poniendo unas bragas con lunares rojos Dice melancólico Busca algo de emoción De emoción o contacto Humano ¿Qué onda? Uy, quiere picha <laughs> No tienen mucho estos, eh ¿Por qué vienen tantos zombies aquí, tío? Si no hay nada alrededor. ¡Eh! ¡Coche de la policía, bro! Tiene que haber arma ahí dentro, ¿eh? Seguro que hay armas, es verdad, ¿eh? A ver. Eh. A ver, sí, a ver. Ah, eh, más arriba, más arriba, arriba. ¡No! ¡No, amigo! ¡Lo he encendido! ¡Subiros, subiros, subiros! ¡No, qué dices! ¡A la E, a la E! Me siento ocupado. ¿Qué haces, almeja? Pero darle la E, no, ahora no la e, no, no, no. Ah, no, vale, ahora, ahora, que tenía la puerta Hasta cerrada sí, ahora tenía, sí. la, tenía la puerta cerrada A ver ahora, súbete arriba. ahí ¡Hostia! No, siento ocupado Temperatura bueno. y todo ¿No te puedes subir atrás? No, no dejo ¿Qué haces, Laixo? ¿Eres tonto? No sé, también intentando subirme, eh. ¡Hola, ¡Oh, picha! ¡Tenemos coche! Seguir recto, chavales. <laughs> vale, acá termina nuestra participación. Gracias. ¿Qué? Esa ya la foto. ¿Eh? que se apaga, tío. Bueno, tiene gasolina. si sí, tiene gasolina, imbécil. Almeja, párate. Párate que me estás apagando el coche. ¿Estás haciendo nada? No, se me ha roto el coche. Me he chocado y se me ha roto, tío. Toma. No me lo puedo creer, tío. Cuidado, Axo, ¿eh? No, se me ha roto el coche. Es lo mejor que puedes hacer. Justo bajarte ahora, imbécil. La subo. ¡Poder! ¡Hostia! ¡Hostia, se ha dado el coche, tío! No me lo creo, no me lo creo, tío. No me lo creo, bro. ¿Qué ha No, tío. Pero qué coño me ha hecho, tío. Lazo... Te... Nah, está, me estoy muriendo, bro. ¿Te solo una venda, Laxu? Sí, tengo tela. Pero He sido testigo de lo ocurrido yo. No me lo puedo creer tío. Joder, murió o sea, literal... Bro, escucha, eh. Escucha lo que ha pasado, eh. Mira. Iba en el coche. Ha venido un zombie. Ha roto el cristal a puñetazos. Con tanta mala suerte. Que un cristal me ha dado en el cuello. Me ha cortado la vena horta. Me he desangrado y me he muerto. Ya está. ¿Sí? No puede, no puede ser que eso. No pero ¿sabes qué pasa? Que si hubieras dicho, no, yo voy caminando con mis amigos, vos estarías vivo, pero no, nos abandonaste. O sea, me ha cortado la vena, Horta. O sea, <laughs> me sangró súper yo flipaba. O sea, me he desangrado que parecía el grifo de la casa. Te lo juro. ¡Claro! Me ha cortado todo el cuello, tú. O sea, <laughs> impresionante, te lo juro. Impresionante, tío. De verdad, eh. O A sea, todo el mundo ya está el, el típico tonto. ¡Karma! 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 ¡Esto no es karma! Esto es mala suerte. O sea, porque karma sería que se me hubiese pinchado una rueda. Eso sería karma. Pero que venga un cuchillo, que venga un zombie, me, me rompa la ventanilla, uno de esos cristales, me corta el cuello y me corta la vena aorta y me desangre en tres segundos, no, no, no es karma estás hablando para el juego? Sí. ¿Lo escuchaste en el juego? Sí. ¿No puede ser? Sí, sí puede ser, sí. ¿En todo el juego se escucha? Que no, aquí solo, idiota. Espérate. Ahí te solté. Y mira que tenía... Y, pero, ¿cómo puede ser que me haya cortado? Y mira que tengo lo de menos probabilidades de, de, de que rasguños o mordiscos atraviesen la piel. O sea, imagínate que tengo esa habilidad aprendida. O sea, tengo esa habilidad, tío, literal, ¿eh? ¿Cómo puede ser, tío? A ver. Ojos de gato. Estómago de hierro. Afortunado. Corredor. Discreto, construyero, nutricionista, socorrista, lol, valiente, mecánico aficionado. Mira, voy a ponerme la de mecánico aficionado porque la meja es malardo. A ver... Menor distancia de visión, torpe. Hace más ruido cuando se mueve. Bueno, vamos a poner esta de hace más ruido cuando se mueve. Y después... Eh... Joder, qué asco, tío. Es que son malísimas todas las... Las malas son muy malas, tío. O sea, literal, ¿eh? Sobrepeso, piel fina, obeso. Voy a poner esto y voy a ponerme. Tengo tres puntos. Este. Aumenta la naturaleza, no le afectan las condiciones climáticas a este mismo. A ver. Hostia, mira lo, todo lo que hay ahí adentro, la chuva. Hala, ¡Hala verga. Qué chulo, tío. Tengo un co. ¡Hala! ¡Mira que es mejillón! ¡Hala! ¡Qué chulo! Hostia, me, he hecho, me, me he hecho mejillón tú, en serio, qué guapo oh, Creo que estoy ¿Sí? ¿Eh, sí Es verdad Qué guay, tío Bueno, a ver, eh... Ah, no estoy, no estoy lejos, eh, no estoy lejos, eh Estoy cerquita ¿Dónde morimos? Sí, estoy cerquita de donde... donde ¿Cómo? Donde morimos bueno, de donde moriste, perdón. Quería decir todo para no, no para creo, que bro, te mal. No me lo creo, bro, tío. Ya empiezo ya mal, eh. Hay muchas casas aquí, eh, que podíamos haber loteado, en verdad. Ah, este personaje me gusta más, eh. Ah, no, no estoy muy lejos, ¿eh? De hecho, estoy bastante cerca, de hecho, ¿eh? Bueno, Mejillón es un desempleado. Es un desempleado porque no necesita trabajo del Estado. Es libre. No necesita ningún trabajo, él. ¿eh? Él se consigue su propia comida. No necesita comprar comida porque él la caza con sus propias manos. Él no necesita una... una no necesita construir nada porque él... Eh, la casa no las compra, las construye con sus propias manos. ¿Sabes, amigo? Encontró un montón de comida, tío. ¿Qué pasa? ¿Te estás comiendo mi cadáver, cerdo? No. Vale. Tú, pero sigues la carretera principal, así vamos nosotros y nos encontramos, ¿no? Sí, estoy yendo por la carretera principal yo. ¿Y el Ruperto? ¿A dónde te fuiste, Ruperto? Me metí en la casa de acá. Ah, eres una rata, eh, luteando mientras nuestro amigo está muerto. Sí, tío, una rata de cloaca, el cabrón. Ah, aquí Mira, veo los cadáveres no. que habéis dejado vosotros. Soga de tela, ¿no? Es para detener hemorragias. No, no, tela. Si sí, yo antes me he detenido en hemorragia con soga de tela. ¿Qué hablas? O sea, es, que, es que me hubiese, ¿Sabes que me hubiese salvado en realidad, tío? Me hubiese podido salvar, pero en vez de darle a. a que. a taparme la herida del cuello, me he tapado la del brazo. ¿Sabes? Y, y por eso no me he salvado, tío. Porque me he tapado la herida del. De, 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 de brazo y no la del cuello, tío. Justo por eso, ¿eh? además. Mira, hola, veo el rostro de sangre de Ruperto. ¿Qué ha dejado aquí? O sea, qué guapo, ¿no? Eso, tío. Ya vienes lejos, ¿no? ¿Eh? Vienes Leo. Leo. Lejo. Ya, te estoy vacilando en verdad. Ya, si sí lo sé, si sí eres así, imbécil, dos año y medio. Ah, soga de telas para hacer un torniquete, ¿ves? Para, para detener de hemorragias, ¿no? Entonces... Sí. Se puede hacer un torniquete en, la, en el cuello, ¿no? ¿Verdad? No, en el cuello no te quedas sin respiración, cabrón. Hombre, no, no, tuve, Hombre, con un torniquete <laughs> en el cuello yo creo que te... <laughs> es como un suicidio, ¿y ¿no haces un torniquete en el cuello <laughs> o qué? Pasa de tener todo ahí, ¿eh? Bueno, hay una... una... Soga de tela, o sea, sí, cabrón. Como. Hey. No, bueno, bro, tío, a ver, hay veces en la vida tú que uno. Tiene Te que imaginas... hacer de decisiones difíciles, tío. O morir sí. o. O intentar Te salvar imaginas... tu vida, ¿eh? Te imaginas que hay... <laughs> alguien una vez dijo: Oye, déjame probar si me pasas un torniquete en el cuello. <laughs> terminó. No, tío, me va a afundar, terminó mal. Dios, perdóname. No me quería reír, me sentido ¿Y el Copper? El Copper está más perdido, chaval. Pff. Yo, tío, eh… He muerto como siete veces. No, se, siempre apareció en el mismo lado. El cuchillo de la meja he visto aquí, míralo. Y nada. Buah, Eres te malardo, tengo... Copérnico. Eso es lo que patasas, tío. Eres malardo. Es, que es, es un juego muy difícil, la verdad. ¿Qué va? No es tan Para difícil… En... Sí. No es tan difícil, en realidad, eh. No sé. Lo que mola es que tiene muchas cosas, lo que pasa es que todo es complicado saberlo todo. Entonces, a ver, el juego sí que es verdad que tiene muchas cosas rollo que tienes que aprender y cosas así. Si empiezas ya eh, rollo con... Claro, si, podías, si ya tuvieses aprendido, por ejemplo, lo de mecánica, ya tendrías un coche rápido. Si hubieses aprendido lo de sastrería, podrías hacerte ropa. Si te hubieses aprendido tal, entiendo lo que te quiero decir. O sea, al final tienes como que estar como leyendo muchas cosas, practicando muchas cosas para poder hacer muchas cosas. Sí, sí, yo me ponía a leer y tal, pero tardaba mucho y... Sí, no, tarda la, la Virgen en leer, eh. Tarda la vida, tío. En leer. Pero es que no sé, nos salía por vuestra zona. ¡Vamos, mejillón! ¡Tú puedes, mi pana! Esfuerzo moderado, tómate un respiro. No, no quiero. Un poquito sí, va. Ejercicio. Senta. ¡Ah, que puedo hacer ejercicio! ¿Qué dices? A ver, voy a hacer sentadillas. ¡Hostia! ¡Que estoy haciendo ejercicio! Mira, mecánica, ya tengo un punto en mecánica. A ver, ¿dónde está lo, de, lo del ejercicio? ¿Dónde está? Supervivencia, pesca. La carrera ya, estoy. pies ligeros. Ah, estado físico, ¿no? Será. Va a mejorar a él. ¿Tú te imaginas eso? Porque no puedo correr, tío? Sería muy gote, ¿eh? ¿El qué? Que haciendo ejercicio así como estaba haciendo mejor tu este estado físico, sería ya. No, claro, no... claro que se puede. Eso es, eso es así, creo, ¿no? Buah. Te quedas ahí FK dándole caña al personaje y se pompea. Se pompea. Ira… ¿Qué? ¿Puedo mirar? Ira, aquí? No. ¿Pero ahora por qué no.? A ver, me voy a sentar en el suelo para que. matado con todo, tío! ¡Te han matado! Me ha matado con ya, tío. Malardo, Almeja, tío. ¿Cómo mueres en Malardo, este juego sin pues ti Pero a mí me ha matado por una probabilidad <laughs> prácticamente imposible. A mí me han matado. No. No, escucha, escucha. Deja de reírte. A mí me ha matado por una probabilidad, tío. Que era tan ínfima. Que era tan ínfima, bro. Porque encima, encima lo peor de todo, ¿sabes qué es? Ah, Uy, lo que casi tiro la mochila, bro, tío. Soy idiota. Encima, lo peor de todo, ¿sabes qué es, tío? Que tenía la. Que tenía lo de la habilidad de la piel de. la piel dura, ¿sabes? Encima. Que evita que te rasguñen más tan fácilmente, ¿sabes? O sea, ¿cómo puede ser que me hayan matado así, tío? Aún así. Yo nada no me acuerdo, la almeja cuando se iba contigo, el almeja iba riéndose. Porque iba en el coche. Y ahora, ¿qué pasa, Mejita? Toma, pringao. ¿Qué pasa, mejita, eh? Eh, ah, tranquilo, dejar de salir de la meja no, Mientras verdad. que estoy haciendo yo Comiendo acá salmón fresco uh -huh. Sí, salmón fresco Yo estoy leyendo un libro, la verdad Yo tengo un buen salmón Sí, pero no está llama? fresco Pesca para novato y Llevo ya 10 minutos leyéndolo <laughs> Demora de leer los libros Demora Me voy a poner puede? calcetines Ahí está se puede leer un cuaderno vacío. Sí, claro. Hombre. Depende de lo, de, de depende, de lo, que... depende sobre todo de lo tonto que seas. Sí. <laughs> o, de, o, de, o de cuánto va lleves puesto. <risa> <risa> vale, va. En realidad no es tan difícil el juego. Te lo juro que pensaba que sería más chungo, ¿eh? No es tan difícil. No, o sea, está. No, con, está ¿Sabes qué? esto lo que me mola de los juegos al final, ¿sabes? Porque si te ves el tutorial ya lo sabes todo. A mí me mola como averiguarlo por mí mismo, sin que nadie me diga nada, ¿sabes? Es, es poco intuitivo. Eso es lo que pasa. Nah, sí que es intuitivo. La interfaz. La interfaz. Sí, es muy poco intuitiva la interfaz, bro. De, de mamada. El juego no, el juego es obvio, te cortas, te pones una venda, tienes hambre, comes, eso es muy... Te un zombie, te pones una venda y ya, no tienes zombie riesgo de convertirte. Hombre, sí. Te pones una venda y eres god ya, tío. Es porque es bendita. Claro, si fuese una vendota no, una no te vendota curaría. También. Tienes una bendita. Una bendita tiene que ser, claro. Uh -huh. Imbécil. Porque chiquitita. yo estoy llegando, ¿eh? ¿Qué estáis en el pueblo que habíamos an estábamos antes o qué? Sí, cerca de ahí, al lado. Ruperto me guía, él sabe dónde estamos. ¿Qué pasa? ¿Es Moisés yo... ahora? ¿Ruperto ¿Es Moisés ahora o qué? Ru eh, pues sí, el Ruperto es Moisés y Jesucristo si quiere porque se quedó con un amigo andando a pies. Mientras los otros... ¡Ay, madre. de verdad! ¡Ya! ¿Ya? ¿eh? <laughs> Ah, no, ahora nos vas a escuchar. Pero en el mapa no, sal no salgo Escuchame. ni nada. Escúchame, No. Eh, ¿Viste dónde cogiste el coche? Sí. O sea, como es para el este. O sea, como para donde bajaste vos, bueno, hay una casa que estamos acá. Tengo una nevera, pero full comida. Tenemos que hacer la base o algo, eh. Pues yo me quedaría acá, la verdad. Ruperto <laughs> que tú me ves haciendo qué? Leyendo. Ah, vale. Leyendo. Ay, que ahora no, ahora no somos de la misma facción, ahora, claro. Ah, no, sí, sí que somos, sí. A ver. No sé ni qué es esto, la verdad. Ay, me estoy yendo para otro lado, por aquí mi pana, por aquí mi pana. En medio del bosque, espero no encontrarme un zombi o algo, tío. Ah, a ver, salí afuera a ver si te veo. No, si no estoy en el pueblo todavía. Estoy aquí en medio del bosque, bro. Entre la maleza. Uy, uy. ¿Cuántos árboles hay en, el, en, la, en la naturaleza, macho? Bueno, estoy llegando. ¿Estás en el pueblo de antes o no? Sí, sí. ¿Dónde no, coquito el coche vos? Qué bueno, eh. Que lo he encendido, tío. Vaya crack que soy, eh. A ver, que por culpa de eso hemos muerto. Sí, también. Por culpa de la meja que no paraba de apagarme y encenderme el coche, macho. A ver, ¿cómo te voy a hacer yo eso, tío? Es que no entiendo. ¿Cómo se desangra sangra en un momento? Que no quiero flipar. No, claro, me han cortado el cuello, cabrón. <laughs> que por ahí pasa una vena importante, tío. La horta. Eh, vale, estoy en el pueblo ya, ¿eh? A ver. A ver... Uh, uh. ¿En qué casa está? En el pueblo de antes eh, estoy. ¿En donde estaba el establo? Sí. Bueno, al este. Bueno, voy a por mis. Primero voy a, a ver si me encuentro yo a, a mi yo zombie. La y yo vengo. Dale. ¿Te imaginas que me encuentro a mi yo zombie, tío? Nah, amigo, como, como pueda pasar eso, me parto la picha, eh, te lo juro. Cómo pueda pasar eso de que me encuentre yo zombie de antes, pero es que en verdad no he muerto por estar infectado, en verdad. Es que, claro, no, no tendría por qué encontrarme porque claro yo no he muerto por estar infectado. Yo he muerto porque me he desangrado, no he muerto porque me he transformado en zombie ni nada, ¿sabes? Bueno, no no pero vaya, vaya tajo que me he hecho en todo en toda la en toda la carótida ahí, tío pa. Creo que estaba por aquí el coche, ¿eh? creo. Míralo, míralo, míralo. Ahí está. No, amigo, una casa con parrilla. Míralo. Aquí está mi personaje de antes. ¡Hala, lo tengo todo tú! Vestir. Poner en el dedo anular. Aros dorados. Vestir. Ahí está. Eh, a ver, ¿qué es esto? Las botas militares, vestir. Bragas, vestir. Brazalete de plata, vestir en la mano derecha. Eh, a ver. Mochila, que había en la mochila. A ver, mira, hay, hay cosas, ¿eh? ¿Cómo aprendí que la tela sucia se puede limpiar en el baño? A nadie le importa, pero bueno. Bueno. Muy bien, Luxus bro. igual welcome my bro. A ver. Ahora tengo a mordisco. ¿Está ¿Te mordido, Ruper? Sí. Estás comiendo pescadito frito chaval, a Ruperto le han mordido esta F ya, tío Esta más F que F Bueno, pues ya está No arranca, eh Ah, sí ha arrancado, arrancado el coche Ah, pero se para Se para, arranca pero se para, tío no, nah, nah. Imposible, amigo, imposible. Creo que se ha roto cuando lo he chocado, creo. El coche. Joder, pero que vas avanzando de metro en metro, ¿no? Sí, sí, ya. Sí, 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 sí. ¡Hay un zombie! ¡Hay un zombie! ¡Un zombie! No, no. Vale, yo estoy yendo... ¿Qué habéis seguido? ¿Un caminito habéis seguido? ¿Eh? Al este, al este. Escúchame, voy a morir. ¿Pero ¿Habéis seguido un caminito o algo? ¿o ¿Qué? Que está lleno de zombis muertos aquí. ¿Habéis matado zombis para llegar al sitio donde estáis ahora? Sí... Mm. Pero no en esa dirección. ¿En qué dirección entonces? Es que estoy yendo hacia el este. ¿Qué habéis ido al campo a través entonces? ¿O qué? Ruperto, mira el directo y dile. Estoy en un río aquí. ¿Habéis atravesado un río? No, que okay. ¿Pescar? ¿Qué dices? Que no puedo. Eh... Ahora, ahora, ahora. Estoy lavando la ropa. Este, qué guapo, eh. Mira, los pantalones se lavarán ahora. Esta mancha desaparecerá. Eh, 301. ¡Pam! ¿Me has visto? ¡Hala! Qué guapo, tío. Como mola que se lave toda la ropa, tío, de verdad. Está súper chulo. Estoy lavando ahora las braguitas que son delicadas y por eso tarda un poquito más. Voy a llenar la botella de agua. Ah, no sé si puedo la botella de agua. A ver. Vale. No sé si esta agua es buena en verdad, ¿eh? ahora que lo estoy pensando. Al este de que, del pueblo que estábamos antes. Sí. Vale, vale, sí. vale. Sí. si no abrí un segundo en mi directo y vas a ver. Sí, ya está, ya esta, ya está. Creo que ya está. Ay, mierda, aquí hay un zombie. Creo... No sé si habéis pasado por aquí, en ¿eh? verdad. Mmm. No sé, no sé, eh. Tenía una valla la casa donde está. ¡Hostia, hay un. ¿Qué es esto? ¿Una car... ¡Ah, es una carretera buena! Nada, ni de coña estáis aquí, chaval. ¿Al este o al oeste, Ruperto? Al oeste. ¿Y por qué me has dicho al este, pedazo de idiota? Ruperto, ¿En serio? No sí, sé, pero eres al oeste. Pero me has dicho al este, idiota. No la me lo palme, creo, tío. Bro. Yo la palmé. No me lo creo que me hayas dicho al oeste. O sea, al este y ahora me dices al oeste. O sea, no me lo creo, Ruperto, en serio. Eh, la dislexia. O sea, a la izquierda, ¿por qué no me dices a la izquierda y ya está, tío? Si no sabes cuál es el oeste o el este, los puntos cardinales. Este no me lo puedo creer, tío. Dos horas yendo hacia el este, tío, para encontrar la maldita casa, tío. Y están a la izquierda. Los mongos. No me lo puedo creer, tío. Joder. Es feo, Ruperto que sea <laughs> así, eh. liando al amigo. No me lo puedo creer, bro. Este chaval, tío, de verdad. ¿Qué es esto que hay aquí? ¡Hala! ¡Qué chula! son unas plantitas! Ruperto es para... ¡No jodas! Pero este zombie, ¿cómo corre tanto, tú? ¿Qué haces? Tiene una venda y todo en el brazo, tío. Buah, esto puede ser que sea un zombie. Que sea un zombie de un jugador, eh. Ah, pues no. Ah, Ruperto, adivina lo que pasó, Ruperto. ¿Qué pasó? ¡Ah, Nechu! ¡Nechu! ¿Qué? Vas a flipar. Ruperto, mira lo que viene ahí, Ruperto. ¡No! No, no digas nada, mejor que el Nexus lo vea cuando venga. ¡Pero ayúdame! Si es que yo no sé dónde estáis, idiotas. No, el que está viendo cómo me comen seis zombies, el imbécil. Escúchame, Roberto, si yo acabo de morir, acabo de reaparecer sin nada, no tengo nada para defenderme. Fíjate en la mochila. Nada, ah, ah, Roberto, ah, ah, ah. eh, escúchame. Pon, dale a la M. Chatá, me mataron, ¿cómo le voy a la M ahora? Dale, es que ahora no, veo, no sé dónde estás, Ruperto. ahora eres un zombie ahora. Claro, Dale, eh, hostia, es que ¿dónde es? O tío? Sea, mira, 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 ves mi, mi cursor. Sí, para, para, en esta dirección está, está donde estás vos. Joder, Ruperto, es que de verdad, no digas nunca más los puntos cardinales, de verdad, no tienes ni idea, bro. Eso es que, ay, de verdad, Ruperto, en serio, tío. Estoy todo perdido por culpa de Ruperto, macho. De verdad, qué asco, eh, tío. Mira, una casa aquí, espérate. No, es que no tengo ni idea dónde está. Mira, una casa con parrilla esta. ¡Ojo! Aquí son zombies muertos, ¿eh? Sí, ahí, baja para abajo ahora, para el sur y tal, actual. ¿Por aquí? Sí, sí, va. O sea, sigue la carretera ahora. La calle va. Usted, si sí hay rastro de zombies, ¿eh? Por aquí. Sí, eso lo maté yo. Escuchame. ¡Mira, Naxus! Nexus, Nexu, mira que me sigue, Nexus, Mira que me sigue. Rupert. ¡No, el Ruperto! ¡Míralo! ¡Ah, te sigue a ti mismo! tú ¡Eres tú mismo! <risa> ¡Mira! <risa> ¡Eres tú mismo y el Ruperto ahí! ¡Míralo! ¡Ay! Joder, Vale, Ruperto, tengo tu luta aquí, te lo dejo ahí. Vale, adentro, ad ahí dentro de esa casa hay una nevera con 25 millones de cosas de comida. ¡Hostia, un destornillador! ¿Son tacones estos? Si son tacones, me los pongo. A ver. <laughs> no te pongas Oye. tacones. Libro de pescar para novatos. Gaseosa, mira, el Ruperto tenía una gaseosa aquí con fernecito. A ver... Joder, no para de morir, macho. Me cago en. ¿Por no, beber... ah, no puedo beber.? ¿Por qué no puedo beber el agua esta, tío? Hostia, no puedo lutear. ¿Eh? Luteaste al Axu, ¿verdad que sí? Sí. Pff, imbécil que. Eres. ¿Por? Laxu tenía mis cosas. No me puedo beber la. A ver, Ruperto. Mira, el Ruperto también tiene una gaseosa. A ver si me encuentro con Cope ahora. ¿Qué enseña usted? Eh? Antidepresivos. Guisantes frescos. Tomates enlatados. Malardos que sois, eh, tío. Cope, mira mi directo donde estoy. Voy a ver. Bueno, la parte buena de esta es que ya no lo sacrando. Nexus. tienes tela, ¿verdad que sí? Mucha tela, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, sí, mi... No puedo pasar por aquí, bro. ¿Por qué no? No sé. Si es que por no ah, no nada, puedes pasar no, a la no, casa. Que... No. Sabes que yo morí y aparecí en esta casa. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, no? No, porque es vuestra, ¿no? Sí, entra, entra, ya puedes entrar. Ah, mira, ahora puedo, ahora puedo. Sí, sí. Liberé el refugio. ¿Qué dices? <laughs> Sí, lo reclamé, me morí y vine... ¡Hijo de perra! ¡Hijo! No, no! ¡Este es mi casa! ¡Este es mi casa, Nexu, Nexu! ¿Qué? Nexu. Me ha, ha reclamado un refugio, ¿verdad que sí? No, porque no puedo, no puedo reclamarlo. Ah, debes sobrevivir un día antes de reclamarlo. Ah, vale, vale, vale. Antes lo reclamé y, y aparecí aquí mismo, bro. O sea, de locos. ¡Qué guapo, ¿no? ¿Eso? Sí, sí, o sea, así es como se hace en la casa. Reclama un refugio y ya está. Mueres y aparece el refugio. Qué buen tío. O sea, deberíamos ir a por un coche o algo, ¿eh? Ahí hay que ir, mira. Sí, ya, pero es que yo no tengo tanto mapa descubierto. O sea, otros jugadores no te pueden redear, por así decirlo, ¿no? Hombre, tú no podías entrar, te diste cuenta. O sea, no se puede redear a otros jugadores, básicamente, ¿no? Parece que no, parece que no. A no ser que lo, lo logres matar o algo así. O... No creo. Señora. Bueno, me, me acabo de encontrar la casa de alguien, ¿eh? Yo estoy buscando un coche por aquí. Es que por aquí está la ciudad, ¿eh? En realidad. Hostia, ¿y este tío? Hostia, tiene pinta como de poli, ¿no? ¿O algo? Vestir alto. Anillo de oro, eh. Vestir. Ahí. Otro anillo para el dedo. Ah, mira, dale a la B. ¿Qué? Ahí te dice cómo puedes crear todo. Ahí, la... podemos crear lanzas. Oh, si tenemos un bate para que queremos una lanza. ¡Hostia, bro! Mira cuántos zombies hay aquí, eh. Laxus. Voy. A la verga. No, 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 no. Pero porque no vamos a matar esto. Lo loteamos, coño. Pero es que va ahora del salvador del mundo. Dale, dale. Yo le pego, pego por atrás. ¡No! ¡Me ha mordido! ¿Qué dices? ¡Joder! No, si sí, ya verás, ya verás. Imagínate, ¿No calé ese cuerpo, Calla, momento, un momento. No. Me voy a morir. ¿Sí? Sí. Ponte tela por todo lado, no el sud. En tela hasta el culo si puedes. Te corto la femoral, no esta vez, la pierna. Momento, 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 momento. Eh... Necesito más vendas. Toma, 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 estoy, estoy haciendo, estoy haciendo, digo. Tírame, tírame vendas, tírame vendas. Eh, aquí es que me... Ahí está, retales de, de tela. Vale. Vale, ya está, vendado. Bien. ¡Uh! ¿Cuántas vendas tienes? Cuatro, no? <laughs> ¿no? Tengo nueve, pero. Nueve, vale, me han pegado tú a ah, pinja, tú. O sea, digo, puesta en el cuerpo, ¿cuántas vendas? Ah, tienes? cuatro, cuatro, cuatro. Ah, eso, eso. La verga. A ver, escúchame, agarré mucha ropa y la, y la demolí en un arrebato e eh, intentar salvarte, ¿vale? La demolí. Sí, o sea, hice así. O sea, hacer tela, brr, todo. Yo voy fulanillos, tío. A ver con el collarcito. Con el tranquilo, collarcito, tranquilo. el collarcito de oro. Yo voy fulanillo, tranquilo, frodo. ¿Vendaje sucio de la ingle ya? ¿Cómo me lo quito? Para quitar el vendaje. Tengo tela sucia un montón. Así que luego podemos lavar, eh. Mano izquierda, vendaje sucio Joder, infectado oh, hostia, 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 ¿Tienes hambre o algo así? Pinga, estoy. Sí, hambre. Mira, estoy hambre. Fuerza y velocidad reducidas. Dolor, velocidad y precisión ligeramente reducidas. Cómete eso del suelo, eh. Joder. Ah, eso, eso en la casa con una negra es una no comida. Sí, en la casa había mucha comida. Estoy en la mierda, eh. Joder. Estoy aquí mirando a ver si se ensucian las vendas, pero no veas tú. Estoy ahora, chaval. Madre mía, la que me han dado los zombies, tú. Es que había uno que no paraba de morderme, tío. Vale, vendaje sucio. Torso inferior aquí, vale. Ya está. ¿Estás viendo toda la, toda la tela sucia que estoy dejando? ¿Laxes ahí? Sí, <laughs> sí, todo, sí. Todo eso es sangre mía, ¿eh? todo eso. Pero esa tela no la tires, que luego en un váter la puedes lavar. ¿Ah, sí? Y se convierte, sí, sí, se convierte en, en tela otra vez y así te la vale. puedes poner. Ansioso, al límite. Ligeramente sediento. ¿Ansioso por qué? ¿No tenías un ansiolítico por ahí? Sí, me lo, un, sí, sí, tengo. Espera, a ver, a ver. ¿Me tomo un antidepresivo? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Antidepresivo, reduce la infideli infidelidad. Infidelidad, ah, para que no te sean... Ah, bueno, pues eso te puta Para cuernos, que no me pongan vaya. los cuernos, bro. Durante periodos prolongados. Bro, se ensucia enseguida este vendaje. estoy sangrando mucho, eh. Hostia, quítate la camiseta, quítate la camiseta esa blanca para verte todas las vendas puestas en el cuerpo, tío. A ver. O sea... eh... Modo momia. mía. A la verga, que anda con toda esa ropa, quítate yo también. <laughs> eh, tranquilo, tranquilo. Ahí la estoy aprovechando. <risa> eh! Eh, eh! <laughs> <laughs> ¿Qué, qué verga hace con unos sujetadores. <laughs> Usted tiene en la barriga, tiene. En el... <coughs> ah, la verga, tío qué verga te pasa. <coughs> Iba en conjunto con Lunar de la Rata. <tose> 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 Bro, no compensa la, ca la cabeza con el cuerpo. No hay chance, amigo. No hay chance. Estoy mirando qué tanguita que llevo, brother. Ojo, eh. Mira, 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 mira. mira, 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 mira. mira eh, mira. eh, amigo, eh. Ojo, eh. Te le robaste el conjunto entero a una zombie, tío, alta rata. <risa> <risa> Joder, Oye. tío, te lo juro. Me estoy muriendo a muerte, tío. O sea, no pueden la la tela. Cuando, ¿Cuánto tengo que cambiarme la venda? O sea, si no me cambio la venda, ¿qué pasa si no me cambio la venda? Cuando, cuando el corazón se mueva para los lados. Ya, pero si no me cambio la venda, ¿qué pasa? Porque si te infecta la vida. Nada, que no, no, no te estás tratando. Cuando está vendado bien, te estás curando, pero cuando dice venda, es sucio, pues se puede estar infectando y cosas así y empieza tu corazón a temblar. Si es que me lo estoy cambiando al momento, ya ¿eh? me lo estoy cambiando todas las vendas, o sea, Estoy aquí jugándolo bien, hostia, la ingle. La ángeles es por donde más estoy sangrando, tío. Que ahí tengo una vena muy gorda. Sí, lo estáis viendo, de hecho. ¡Ay, te quitaste la vena! Mira, mira, ¡Mira cómo sale, mira cómo sale! Me la han liado, eh, tú. Está todo jodido mi personaje, tío. Está full jodido, eh. Aquí ve, aquí ve, ¿eh? Solo me queda un retalete de, de tela. Ver, rompe más tela. No, sí, eh... Hostia, no, si no hay más. Yo tengo... Yo tenía ahorita tela. Hostia, si es que la camiseta la tengo reventada, la camiseta tú. A ah, mira, aquí tengo seis. Deberíamos ir para la casa donde Ruperto tenía la nevera para que vayas y coma y lave la tela sucia esa, vamos. Venga, vamos, va. Este, este tiene tela seguro. Sí, sí, sí. Hacer eh, sogas, ¿no? Hacer soga de no, tela, ¿no? ¿no? Rasgar tela, rasgar tela ah, vale. Y le pongo en todo, todo Y así se hace todo lo que haya <risa> 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 Haciendo retales de tela Listo, eh. listo, listo Vámonos, va Yo estoy a mitad de camino, eh Gaseosa, beber. ¡Se ¿Sí, loco! ¡Una gasecita! Ahí está. Bueno, bueno, creo que sobrevivo, eh, chicos. Sobrevivo, eh. He recibido tremenda paliza, pero. Calor, des... calor desagradable. Quítate ropa. ¿Cómo? Oh. ¡Ah, la verga, es verdad! Carga bastante pesada. Calor desagradable. Pues ven, sujetador, tío, ya está. Yo, ya, yo Ey, ¿Y este sujetador? coche? Uy, este coche lo pasamos, eh. ¿No se puede cruzar un río andando? No, está puenteado este coche. fatiga muscular. Vente, 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 vente. Espera, 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 espera. Estoy quemándome las vendas. Para que no se me infecte, tío. A la verga, acabo de ver tu directo viejo pero sí, si... <laughs> Pero si tienes más enfermedades que la posible, amigo, pero qué verga te pasa a tu personaje. Wow, está reventado, tío, pone daño severo, <laughs> tú, o sea, dolor. Dolor, mano izquierda. Tengo dolor en la mano izquierda. A la verga, voy a ver si, aquí, si puedo hacer aquí tela y esa cosa. <risa> <risa> Me ha puesto la penta todo juego, bro. <laughs> Una pila. Yo sí, me he perdido hace tre tres horas ya. No sé, si ya sabemos a mejor Que tú no vas a volver. Estoy aquí en vez de saber dónde. Te va, aquí más tela, chaval, tú. <laughs> La pinga. No, no, no. Vestir. Mira, 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 mira. Ahí, ahora sí soy yo. A ver si vamos a ir bien. ¿Cuál es la casa de Ruperto? Esta, esta, esta. ¿Esta? Sí, sí. Mira, aquí te la nevera. Full comida. Si tenés un boli, la puedes marcar, eh. A ver, espérate, voy a hacer una cosa. Primeros auxilios, joder, sí, cómo ha subido lo de los primeros auxilios. <laughs> joder, otra vez, vendaje mal, tío. Oye, ¿qué le pasa a vendaje? Duran súper poco, tío. Yo creo que te puedo ayudar si te hago un chequeo médico, déjame chequear, a ver. No, no, no me puedes ayudar, Laxus, estamos… Estoy, jod... estoy muy jodido. Bacon fresco, hostia. Carne enlatada, salmón fresco. O sea, hay un montón de... De... de de este aquí, eh, tío, saca corchos. Sí, sí. A ver. Y en mi cuerpo tenía más cosas, porque yo no entraba más la no negra esa. De aquí, eso, lavas las vendas aquí. Estoy limpiando las vendas. Eso, quédate quieto, quédate quieto, ¿vale? Es que yo, yo creo que necesito también eh, lavarme a mí mismo. Me voy a dar un bañito, ¿sabes? Para limpiarme el cuerpo de De toda la sangre que tengo, ¿sabes? ¡Eh! ¡Laxus, qué haces? ¡Eres tonto! ¡Que más quito la venda de la Inglés! ¡Estoy sangrando imbécil! Tranquilo, tranquilo. Pónmela otra vez. Eso me estoy muriendo. Es que estoy pensando cómo te la pongo. Joder, Laxus, eres tonto. ¿para qué me... Pero ¿para qué me quitas ninguna venda, idiota? Que me voy a morir. Tranqui, 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 que te puedo curar. Daño muy grave. Joder, Laxus, tío. Eres tonto, bro. Ahí está, ahí está. Ahí me está. has puesto un vendaje sucio en la ingle. Te puse el mismo vendaje que te quité. Porque me puse nervioso porque empezaste a gritar. El paciente no debe gritar, amigo. Joder, tío, quiero ser doctor y estoy practicando mis mi mamadas y tuvimos Pues no ahí. Martín, tus mamadas conmigo, tío, practicadas <laughs> con el Ruperto. <laughs> ya, tío. tío. A tremendo malarde. Dale, practicar mamada, por favor. No me dejó, no me dejó, tío. Estoy, estoy nervioso. Joder, casi me matas, imbécil. No, casi, pero no moriste. O sea que... Joder, no, pero eso le pone daño muy grave ahora, ¿sabes? Chaval, es tonto, tío Ya me ha jodido, o sea, tío, me ha jodido He encontrado ¿no? un hospital y tengo tiritas y de todo, chaval pues... pues venga, a ver si te la metes por el culo sí. la tirita eh, a decir, te la metes... <laughs> Póntela en la frente Eh, hey, mira, aprendí a hacer una férula, tengo una férula ¿Para la qué sirve? Pues ya sabes qué hacer con ella Pues así si te quebras un hueso Exactamente yo soy, pero yo como soy Eibar sin hueso, puedo arrastrarme aunque me queme todo. <laughs> ¿Cómo e me.? Eibar. Eibar, sí. Mira, Eibar, cómo... ya, ya, me, ya me. tengo menos daño ahora ya. Me he curado un se... poco. ¿Cómo se supone que se llama? Eibar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Lata, de, lata de cerveza! Ah, pero está vacía, seguro se la ha ido el idiota de Ruperto. Ojo, una copa de vino aquí, ¿eh? Necesito, si necesito nos emborracharme, va. chavales. Y si, nos vamos, no, y si nos vamos a alguna casa y cogemos lata de cerveza y nos emborrachamos ahí todos. Oh, no, ¡Ay! ¡Con música! ¡Con el Duki? música! ¡Con el Duki! ¡Con el Duki! ¡Con el Duki! ¡Con el Duki, uno! ¡De una, de una! Nashi! Nasi ¿Por qué tenemos amigos así, viejo? <risa> <risa> ¡Eh! Escucha Laxus, mira Estoy comiendo, espérate Estoy poniendo la radio, estoy sintonizando, a ver si escuchamos alguna Estoy volviendo al principio porque no puedo cruzar un río andando ¡Ey, ey, 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 La he apagado, la he apagado porque. Mi, vale, mi me... corazón está. ¿Qué? Está temblando, pero no me dice por qué. A ver, te dejo un chequeo. Quieto, estate quieto. Y yo soy el médico. Estoy obeso, creo, eh. <laughs> Daño, daño leve, daño leve ya, me vale. pone. ¿Pero por qué? Creo que, que llevas mucho peso, ¿puede ser? Ah, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Dame tirar cosas. ¿Sabes qué me puedo tirar? <laughs> Dejarse <laughs> el armario de casa. Nechu, reclama refugio, así si muere aparece aquí, en esta casa. No puedo porque tengo que sobrevivir un día. Ah, yo sí lo puedo reclamar ya, ¿eh? Mucho paso, Nexus. ¿Esos los tuyos? ¿Eh? ¿Qué son los tuyos, pesado? ¿No? Bueno. Espérate que estoy comiendo maíz enlatado. Ahora me he puesto es... ebrio. Las cosas nunca desaparecen, o sea que. que... Tipo, ¿sabes, no? Sí, tipo, sé. Las la, la guardas en algún sitio y... Daño moderado, ¿eh? Ahora solo. Nuevo cara muy sonriente. Bien, chaval. Te lo dije que mi operación era un éxito. No, no tú casi me matas. Con náuseas tengo ahora mismo. Estoy embarazado. No, yo creo que estás muerto. ¿Por qué? Me pone dolor. Ay, que tengo dolor, tío. ¿No tenemos anti, antidolorísticos de estos o qué? ¿Anti...? <laughs> ¿Antidolor <¿o> qué? <laughs> anarquísticos. Es anarquísticos, coño. Ya te la te he inventado, tío, la palabra, lo. ¿Cómo, cómo, cómo la ha dicho? Nada, <laughs> nada. <nah, no. risa> Borra. Borra esa palabra, tío. Ahí le valió verga la y todo. Le, le valió verga la RAE. Tío, de verdad. Eh, Ruperto, te vamos a robar, tío, macho, porque no vas a venir, tío, y. Te voy a robar sí, Usen lo que, sí. que necesiten. Qué buen amigo. Lo dejaban pelado. <laughs> no me pidas este antidepresivo porque para aguantar el imbécil del Laxus no veas ¿eh, <laughs> <laughs> Usen lo que necesiten y lo he a pelado. Mentira, no lo hemos dejado pelado. Ay, es como ustedes nunca han pasado por un sitio donde la gente de que deja, por ejemplo, de que comida y algo de que coma lo que necesite y deje para el resto, y esta mamada. Eh. ¿Qué, ¿Qué pasa? No Dios me, me, me libra de encontrarme con una de esas porque me voy a convertir en pecador. <laughs> no me dejaría, Lacho. Alto pecador, yo no veo ni verga. <laughs> Saliste ahí. Saliste ahí cuando la polla. Bueno, que ya me voy. <laughs> Muchas he gracias. <laughs> una, una fila detrás de gente ahí. <laughs> me lo llevo toda la verga. Ay, Dios mío. ¿Qué tal, <laughs> farmafobia? Daño no menor da ya, eh. Daño menor ya, eh. Ya me dejó de temblar el corazón, tío. Ah, no, me pone. ¡Eh! Hey, me pone daño severo, pero ¿por qué? ¿Por a por ver, ver, oye, 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 oye. Creo que estás infectado, Laxus, eh. ¿Pero por qué? Si no me, si no me, no me tocó. ¡Hola! La... Daño severo, es verdad. Vale, Laxus, espérate. ¿Arriba a la derecha que te sale? ¿Te sale algún dibujo? Me sale. Eh, con náusea, fuerza y, y curación reducidas, herido, fuerza y velocidad reducidas, calor de es la calor sí puede ser la calor yo estoy llegando eh ya va bajando oh, <laughs> <la verdad. risa> el Roberto va llegando <laughs> todo el día ya va llegando el la que me tuve que dar toda la vuelta porque hay un río que no me deja cruzar Hombre, supongo que vas a pasar ahí el río por el este tío, te mueres, bro. Tengo dinero para las bitches. Yo tengo vendaje sucio y ya de todo otra vez, tío, me cago en la hostia ya. La ingles por donde más sangre, ¿eh? La ingle. Es por ahí pasa la vena hacia arriba. Sí, 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 sí. sí. Pasó la vena de mi picha. Sí. Ya tengo que comer para estar bien alimentado. Pero cuando estoy bien alimentado me sube más la vida. Hay que comer, chavales, para no morirse. ¿Sí? Joder, la nevera vacía, se seguro Ruperto, estoy mal, estoy grave, ¿vale? ¿Qué prefieres? ¿Que esté en la nevera vacía o que esté muerto? Pregunto. No, fíjate, fíjate si te puedes poner una de esas eh, soga de tela. Pero en el cuello. Sí, te la voy a poner a ti, cabrón. Estoy muriéndome, tío Me voy a tomar una píldora de estas, tío Antidepresivo ¿Qué cosa se toma? Se toma el en todo Me he tomado un antidepresivo porque me tenéis Depresivo perdido, tío, me tenéis, ¿eh? imbéciles Dexu, escúchame, Dexu ¿Qué, ¿qué pasa? Estoy eh, herido y creo que va a tener que chupar la, la herida ¿Qué Eso es, eso, eso es cuando, cuando te pica una serpiente idiota Y además Abre. ni se tiene que hacer eso me picó una serpiente zombie, viejo. No, mentira. <laughs> ¿Qué, vas qué mal amigo que eres. O sea, hola. A ver, Lexus, si me picase una no serpiente sé, en la pincha y, y la única manera de salvarme fuese succionando, ¿lo harías? O sea, ¿pero cuánto tiempo te la tengo que chupar? <laughs> hasta sacar el veneno o hasta sacar él no, no, luego dicen que yo tengo un humor guarro, ¿sabes? Es este. A ver qué me pone apenado. Busca una manera de mejorar tu estado de ánimo. ¿Por qué apenado? Me voy a tomar un otro antidepresivo. Me voy, a tomar. me voy a morir yo. Creo tomar, yo píldora, ya, tomar píldora, tomar píldora. píldora. Es que, que te vas a tomar tú y encima te vas a morir. Calla, imbécil! Estoy depresivo, coño. Déjame. ¿Cómo me tomo esto, tío? No se los toma, ¿eh? Sobredosis. Sí. Tomar píldora, me voy a tomar otra. Nexus, veo todo oscuro. Nexus, nexus, nexus. Nexu. Escúchame, ya serio, serio, serio. Estoy viendo todo oscuro, eh. Estoy viendo todo oscuro ya. Tranquilo, no, no te... espérate, 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 espérate. Porque te voy a dar un antidepresivo, tío. <laughs> escúchame a me, a me chequeo, mira viejo mira hazme chequeo médico Nexus estoy valiendo verga ya no ya ver, fuera a ver a ver a ver estate que tranquilo tranquilo que soy médico yo ya está, fuera ahora a ver a ver a ver a ver qué te pasa uy ¡Oh, lo que se va a morir pero por qué qué ya te está. pasa qué te, qué te no, pasa sé, no sé comparte eh, directo comparte directo comparte no directo no pasa nada no me pasa nada vale vale comparte directo un momento vale a ver espérate es que lo sabía, este chaval es tonto. Tienes mucho peso, idiota. Quítate el peso. Ah. Es que es tontísimo, te lo juro. Se está muriendo de peso el idiota, tío. Es claro, que es se, normal. se puede ser más tonto, claro. Te lleva toda la casa encima el imbécil, pues claro. ¿Ya? Ah, oh, ya, mira. Claro, ya, es que eres tonto, tío. Se te Ay, estaba diciendo que es lo del peso, tonto, tío. Hala, no. Uf. Casi te mueres por el peso, tío. Por llevar un tablón, ¿sabes? O sea, este chaval es tonto. De verdad. Da, daño altamente crítico. What the fuck? <laughs> daño altamente crítico. <laughs> o, sea, estaba, o sea, ya estaba ya más allá que acá, loco. ¿Que te Oye. puedes meter maletero? ¿Por qué no me puedo beber el antidepresivo? ¿Qué pasa? Necesito agua, ¿verdad? Necesito agua. Sí, sí. Botella con agua. Espérate que aquí tengo agua. Quito directo, porque no te dé la... A ver, espérate porque... Espérate, porque tengo que tomármela con agua, creo. Porque estoy muy triste. No, pero tómatela así. Voy a tomármela con agua. Es que no... A ver, esto. Verter en antidepresivos. Vale, ahora tengo aquí antidepresivos. Una de estoy... Tomar pe... ¿Ah? con agua. Hostia. La madre que lo parió, tío. Es Hostia, susto qué susto me diste. A ver. Botella con agua. ¿Cómo, cómo me tomo las antidepresivas? Tomar píldora. ¿Qué tengo que hacer? Que no, que no, es que no me los estoy tomando, bro. Es que no me los estoy tomando. Porque... Porque creo que va con el agua, creo. A ver, tío, es que no entiendo cómo va esto, tío. Oye, ¿Cómo, si cómo, buca... ¿Cómo me los tomo, tío? Es que no me lo estoy tomando, bro. Hostia, sí que me los que sí que me lo estoy tomando, bro. Que sí que me... ¿Ah, Te bro? lo está tomando ya. Me he metido un montón de antidepresivos. A la verga. Baja vale, verga, lo sabes, ¿no? Ah, o Esa es muy una soledosis, hostia. ¿Cómo hago para beber? No me deja beber. Este juego, tío, cada vez va peor, eh. eh dice la gente que, que tenemos que ir a leer unas revistas o a ver una peli. Así se te quita la depresión. Sí, vamos a verla, ¿no? Tengo la boca seca, Nexo me dice. Ligeramente sediento, boca seca. Mm. A ver. No veo nada, tío. A ver. ¿Esto qué es? Periódico. Voy a leer el periódico. Leer. Estoy leyendo el periódico. ¿Esto me, me quitará la depresión o qué? Teóricamente, sí. Léelo. Pues no. Ahora me pone. Estres, más estresado todavía, me pone. Habrás leído mal. ¿Ves? Es que no sabes leer. Ah, verdad, es que no sabes leer. Me voy a poner un tanto antidepresivo. Ey, escucha, amigo de perra. ¿Qué te va? Me ves todo lo antidepresivo. Eh, ¿Cómo yendo mi botella? Ya está, se arma? me ha quitado la depresión. Ya está. Te lo he dicho, ¿ves? Te lo he dicho, tío. Tío, lo tengo todo. Tengo hambre, tengo t -t todo, t todo. Lo tengo todo, ¿eh? Y comer. Vale. ¿Esto qué es? Dolor. Vale, tengo dolor todavía, ¿vale? Pero ya estoy bien. De la, de la verguiza que me han dado antes, tío. Bueno, no lo sé. Porque probablemente esté contagiado y probablemente vaya a morir. O sea, eso es así. Pero bueno, al menos yo qué sé, tío. Vale. Daño muy pequeño me pone. Ya estoy bien, ¿eh, chicos? Ya podemos ir a hacer... A ver, ¿alguien tiene anti...? ¿Cómo se llama eso, lo del dolor? ¿No ¿Analgésicos? ¿No tenéis analgésicos? No, no, no. Escúchame. No le dejes la patilla a este chaval, Ruperto, ¿eh? Que se lo ha bebido, Ruperto. <laughs> a ver, me he tomado antidepresiva porque ponía que estaba triste, ¿vale? Nexus, ¿tienes, tienes dependencia a los medicamentos, ¿eh? No, la verdad que no. En este juego. A ver. Vale, ya está, vámonos, va. Tú, que tengo, tengo algo, un problema. Tengo sed. <laughs> tengo un problema. Tiene varios y, problemas antes que la sed también. Y no hay agua. Por eso tenemos que movernos. Por aquí, chicos. Por aquí, que hay un río. Se quedó Ruperto. Uy, uy, uy. Por aquí llegaremos a la ciudad. Yo tengo una botella con agua. uy Así calor que... calor no sí 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 no mucho tía me voy a quitar me voy a quitar los pantalones tío venga venga eh, retroceder para atrás y recoger mis cosas por, ¿Por qué zumbi? Eh, porque me quité los pantalones porque bueno, que tenía que quitar porque hacía calor y se me puso mucho peso y me morí. De golpe, pero... Muerte súbita, además, eh. Es que... Muerte súbita. Me ha dado un infarto antes, Eso chaval. Tapeta una vena. Este, chaval. Era claustrofóbico, mi personaje. ¿Y dónde se murió? Aquí... <laughs> donde estoy yo? <laughs> pero flipa, tío. Me ha dado como un infarto al corazón, eh. Joder, tío. Es que no tiene nada tampoco. Qué tonto. Tío. Este no tiene nada, tío. Ah, güey, güey, güey. Bueno, bueno, bueno. <laughs> Ay, Dios. Eh, me voy a poner las drones así puedo puntear los coches. No tiene nada encima, ¿sabes, tío? Ah, el, el batevijo, nomás. Más pobre que una rata, tío. Ay, no, 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 por favor, no. Otra vez ¡No! No, 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 corre corre corre, 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 Ruperto, corre, 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 Ruperto, corre, Hostia, Demasiados zombies, bro. Demasiados zombies, tío. Y sigo teniendo calor. Calor desagradable. Considérate que no Pero, ¿cómo voy a quitarme? ¿Qué me quito más? Me quito las bragas. Me quito el sujetador también. Me he quitado las bragas y el sujetador, tío. Y me sigue subiendo el calor, que más me quito los calcetines. ¿Por qué tengo tanto calor, tío? Joder. ¿Tú no tienes calor, Rupert? No, es solo por la infección. ¿tienes? No, es verdad, porque tengo fiebre, ¿no? Claro, por la infección. No, tío, me voy a morir, tío. Lo tengo infectado, tío, lo tengo infectado. Hostia, no, amigo. Mordido y infectado. Hostia, tú. Nada, no, estoy en la picha, amigo. Mordido e infectado, las dos, ¿sabes? ¿Cómo te has transformado en zombie tú antes, Rupe? Cuando me mataron. Mm. O sea, si yo ahora muero, me, me transformaré en. Sí, seguramente. En zombie. Si, si me transformo en zombie, chicos, matadme, ¿vale? No quiero ser uno de ellos. Pero antes, déjame matar a Laxus. <laughs> ¿Que va a matar a mi zombie? No, a ti. Hostia. es que sí que es verdad que estoy claro es que claro pone vendado pero no se sabe realmente por fuera lo que hay sabes lo que te decir o sea fuera... debajo de la venda no pone lo que hay sabes entonces yo creo que ya yo creo que ya no necesito vendas no igual o sí ah no, sí 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 es que sigo sangrando cuánto tarda en 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 ese sangrado tío Uf. No sé. Creo que tenemos que descansar un poco, eh. ¿Por qué? ¿No te sale la voz esfuerzo ahí arriba a la derecha? No. Es que yo tengo lo de corredor yo. Mm. <laughs> Lancho sigue el río, eh. Sí, pero si estoy muerto yo, ahora estoy reviviendo. Y voy a. seguro que voy a salir un a momento, tomar Un un momento. Un momento uy escuchado a zombis, eh, Rupe? Vale, ahora sí que tengo que descansar. Uf. Creo que ya... Igual me he curado ya, igual, eh. Es que me pone... Eh, manojo de nervios, aterrorizado. Dolor, velocidad y presión ligeramente reducida O sea, claro, estoy como... <risa> <risa> Hostia, Ruperto, te han mordido el cuello, bro, tío. Hola, el Ruperto le han mordido todo el cuello, tú. No... F, Ruperto, Ruperto está fuertísimo. <laughs> A ver, ¿qué me mordieron? Daño leve, laceración, hemorragia en la mano. Ah, tienes una venda? Ah, creo que no hace falta igual. Ah, sí, hemorragia. Hostia. Vale, espérate. Es que no te las puedo dar todas, Roberto. No, da igual, una sola. Te, te he dado ahí unas cuantas. Coge Ojo una. la mitad. ¿Has cogido? Sí, sí, se ha cogido. O no, espera. No, no cogí. Vale, espérate que me estoy vendando yo porque ahora mismo. A ver. Me baja la vida, es que así me baja. Me vas a parecer una momia, tanta venda. No, yo ya soy una momia ya, porque es que madre mía, tío. Tengo más vendas, tío. Creo que no me tengo que vendar tanto en verdad, ¿eh? Porque ya como estoy bastante subido de vida. Ten Rupert, pilla y ponte una venda, pilla una. Y se pilla la mitad, hijos de verga. Que tengo que, que yo tengo que curarme cuatro vendas cada vez. hacer más venda, más vendas. ¿Hay una tecla para mantenerse corriendo no no? No. Pero hay una tecla para abandonar este juego. Ah, sí. Bueno, es una combinación. Se llama Alt F4, se llama. A ver. Buen antidepresivo, eh. ¿Estamos tomando antidepresivo? Rupa? No. Ah, oh, apetito, me pone que tengo apetito. Si me tomo una antidepresiva me. Se me, <laughs> se me quitará un poquito, ¿no? A ver, el hambre es me... Chicos, el hambre es mental, amigos. El hambre es mental. No existe el hambre. Arre, ¿te imaginas? Es broma, ¿eh? Solo si que viene alguno y dice. Tranquilos. ¿En, en realidad sí existe el hambre en él. <laughs> A ver, de qué ¿Este, de qué es un simulador esto de caminar no me cago en la hostia todo el día caminando aquí tío es increíble tío increíble yo le sobrevivo eh puede que esté infectado pero entre cosa y cosa yo de sobrevivo eh yo voy de camino ya quiero pillar un coche tío un coche sería la picha madre la picha ma, eh. Es que yo no me voy a cambiar las vendas. A ver qué pasa. Porque se supone que ya está infectado, se supone. Entonces, si está infectado, ¿para qué me voy a cambiar la venda? O sea, ¿se va a desinfectar? No. ¿Por qué? Porque no tengo antibióticos. Y si no tengo antibióticos, pues... ¿Sabes? Mira, ya estoy ya triste, tío. Apenado. Pues me tomo el antidepresivo y ya está. Hala. Pero, ¿cuántos antidepresivos tienes? No sé, unos cuantos. Yo Es que cuando me sienta, me sienta así de lo voy a chupar. Ma, me chupas a mí y te pones feliz. Claro. Como, como la rama, viste, esas de colores. Eh, no, nunca he, nunca he chupado ninguna rana, Roberto. No sé lo que habrás hecho tú en Argentina, pero yo rana no he chupado nunca. Y también, dependiendo de la zona que chupes, te pone más contento. Ajá. ¿Sabes? No. <laughs> Joder, yo ya no me cambio los vendajes porque ya tengo todo, todo, toda la vida puesta ya. O sea, ya que le den a los vendajes. ¿Qué pasa si no me cambio los vendajes? ¿Qué pasa? infectará la herida? Digo yo. Pues si está infectada ya. ya pues más. No, ¿eh? Más. encima oh, este camino es eterno. Sí, tío, pero es que ¿por qué no ponen más ciudadcitas o así, tío, macho. Porque bajan los FPS. <laughs> ay, 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 Mira, 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 he encontrado algo, eh. He encontrado un rancho. Buah, ojalá sea el de Pablo ¿Cómo? Escobar, tío. Ojalá sea el de Pablo Escobar, macho. Eh, eh. Usted, pues tiene pinta, es un rancho en arco, eh. Eh. Qué es... Usted, qué susto me he dado, bro. Que ha sonado la música, tío. ¿Qué es esto, bro? Pero si es un rancho... Ah, mira, está ahí la casa, está ahí la casa. Mira, 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 mira. Vale, esta es nuestra casa. ¿La voy a hacer mi casa de momento? Hostia, que hay más de una casa Sí, sí Soy el cobertizo ahí ¿Cómo? Pero te eh. pegas directo Digo, viste el mapa A ver, abrir ventana Vale No puedo abrir la ventana Es que no quiero pasar porque si abro la ventana O sea, si rompo la ventana ¿Histo? Me voy a cortar ¿Eh? Ahora, 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 he pasado. Oh, esta puerta. Vale, 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 estoy dentro de la casa. Coger vino tinto, what the fuck. <laughs> Cocina para novatos. Nah, no quiero estudiar ahora, la verdad. Hostia, hay un zombie aquí, ¿tú qué dices? Con una copa de vino en la mano, tú. ¡Hola! ¡Que hay un montón de comida, eh! Hostia. Boy, boy. Chile enlatado, judías, maíz. Patatas enlatadas, sopa enlatada, zanahorias enlatadas. tan mal, ¿eh? Tenaza, sartén, espátula, botella vacía, vino tinto. Buah, me la voy a beber del tirón. <laughs> Entrate por la ventana, ¿no? Sí. Mira, 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 pone, ebrio. La coordinación se ha mermado ligeramente. <laughs> Ya va borracho mi personaje. Y no puedo abrir la puerta desde dentro, a ver. Desde dentro sí, ¿no? Ah, vale, desde dentro sí, mira. Pero me estoy leyendo un libro de cocina, eh. Dolor leve. Ya estoy ahí aprendiendo, ¿eh? ya no tengo tanto dolor, eh. Ay, no, no, no. Pasar a través. ¿Qué guardarían aquí, eh? Los, los, los briboncillos. Pues no, no, no guardaban nada. ¿No hay más? ¿No hay otra casa por aquí ni nada? O sea, todo este rancho para esta casa, tío, solo. No puede ser, tío. Esto tendría que, tendrían que guardar algo por aquí, tío. No tiene sentido. Tiene que haber más cosas aquí, tío. Mientras haga esto, no me va a bajar la vida nunca, ni me voy a, ni me voy a infectar, ni nada. ¿Qué me pone? Mareado, tómatelo con calma. Guau. Wow. Claro, ahora estoy ahí corriendo como un loco. Claro, ahora tengo la resaca ahora, ¿sabes? Si tuviéramos coche, esta sería una buena casa. Muy pequeña, igual, ¿no? La no, pesa grande. Somos acá el huerto, tenemos el río cerca para pescar. Voy a lavar mi, mi bata de béisbol. Voy a limpiar la tela. Toda la tela con el agua de bater. Que dice que es muy buena, que viene con nutrientes extra, el agua de bater, ¿no? Es más rica, viene con gustito. Viene con gustito ya, sí. ¡Hola! ¡Puedo desmontar el inodoro! Con un soplete y máscara de soldador. ¡Hola, pero what the fuck, tío! Radio Bautec. ¿Qué es esto? ¡Hostia! Pasta de dientes. Pintalabios. Maquillarse. Venga, vamos a maquillarnos. Labios. Mmm… Bien rojos ahí. Aplicar. Me he pintado los labios. Me puse una gafa de lectura. A ver si lo más rápido ahora. <laughs> sí, con una gafa de lectura vas a ver más rápido, ¿no? Uy, tengo dolor, ¿eh? Parece que sí, ¿eh? Está guay la técnica esta de que tengas que leer y todo eso está, eso está chulo, la verdad. Lo que pasa es que tarda como mucho, ¿no, tío? En leer y eso. pues es que yo que sean de cojones estamos, tío. Solo hemos hecho. O sea. Eh, solo hemos ido de aquí a aquí. Es lo único que hemos hecho. De todo este mapa. O sea, impresionante, la verdad. Impresionante. En fin, chavales, vamos a dejar de montar el título de, de por aquí, amigos. Que madre mía. El juego está muy guapo. El problema es que, claro, al no saber muchas cosas y tener que aprenderlos de cero, eh, yo pensaba, o sea, hasta, hasta gracioso y tal, pero, pero no sé, no sé, no sé. Yo creo que... Pff. Así como para directo y tal, yo creo que vale la pena otros, otros juegos. Yo creo. Está muy chulo el juego, ¿eh? no, no os digo que no. ¿eh? Está muy, muy, muy chulo. ¿eh? Me ha gustado mucho, la verdad. Eh, lo que pasa es que creo que para directo igual es mejor otros juegos para directo. Pero nada, en serio, me ha sorprendido. De hecho, pensaba que no me gustaría nada. Y me ha sorprendido y me ha gustado bastante. Bastante, bastante. Eh, chicos, nos vemos mañana. Nuevo vídeo, nuevo directo, como siempre. Muchísimas gracias por estar por aquí, amigos míos. Eh, sí, es que es eso, es que es un poquito lento el juego Es básicamente eso, mucha carretera Mucho caminar y todo eso Yo creo que por eso está un poquito Va más bien para vídeo igual sería así eso Que te puedes saltar la carretera y todo eso Chicos, nos vemos mañana, un besazo Muchísimas gracias por estar por aquí y hasta mañana amigos Adiós, 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 adiós Adiós, adiós.